Hola, buenas noches a todos y bienvenidos un día más a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA. Hoy que hemos el programa 54 que hemos titulado Los Lakers sobreviven a los Heat. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿qué tal? Hola, Todo bien. buenas, muy bien. Impactado todavía con el partidito de anoche ese. Vaya, Yo no vaya. quiero decir señalar ni quién lo eligió. Impactado. No sé si para bueno o para malo. Yo más que poner sobrevivieron a los Heat, yo diría que todos hemos sobrevivido al Lakers Heat de anoche. Qué Sí. tostón de partido, pero bueno, luego hablaremos, ¿vale? Pero bueno, también hablaremos de que mañana estamos invitados en Massive Ball. Vamos, Juan Carlos y yo vamos como embajadores de Tiempo de Básquet. Vamos al programa, aún muy bueno además. Yo lo veo cada día de Massive Ball con Vico. Sí, a ver Ponte si. guapo mañana, ponte guapo. Mira, hoy hasta me he peinado. Antes de entrar me. Sí, mañana estaremos allí con Oscar y a ver si. A ver que seguramente lo pasaremos muy bien allí con él. Claro, por hecho pasa que, ostras, hoy ha tenido nivel y lo que le viene es de mucho nivel, así que yo estoy nervioso, Bueno, seguro que estamos ahí en el top. ¿eh? La verdad es que hoy no he podido ver el programa. Hoy, fíjate que siempre, al menos al principio, solo suelo enganchar, pero hoy no he podido. Luego lo Bueno. veré en diferido. Entonces, bueno, ¿quién se anima con las noticias? A ver, venga, pues si queréis, si me dais un segundo. Entonces, hoy vienen calentitas, hoy vienen calentitas. Bueno, eso viene calentita, sobre todo con el tema de bueno, las últimas que hemos tenido, pero también sobre lo de Jokic y los hermanos Morris, ¿no? Los hermanos Morris. Brothers Jokic, ¿no? Sí. Se Brother hicieron la Jokic. cuenta, se hicieron la cuenta de De Twitter Twitter. solo para insultar o retar a los hermanos. No, no, a ver. Ahora cuando leas, Ah, verás lo bueno. que dice. Verás lo que dice, pero si lees bien lo que dicen, es no toques las narices, déjalo en la pista que es donde se ha de quedar, que si buscas problemas fuera, entonces nos meteremos. Ahora lo veremos. ¿Las tienes? Sí, ya las tengo, ya las tengo. Pues venga, vamos allá. Venga. Tras el rifirrafe entre Nikola Jokic y Markieff Morris, se sigue hablando, pero esta vez en Twitter. Tras el partido, los hermanos, el hermano de Markieff Morris se pronunció en Twitter. Se esperó a que mi hermano se diera vuelta, me lo apunto, dijo. Horas después respondieron los hermanos de Nikola Jokic con una cuenta recién creada para la ocasión que ya tiene más de 30.000 seguidores. Deberías dejarlo así. En lugar de amenazar públicamente a nuestro hermano, tu hermano hizo una jugada sucia primero. Si quieres llevarlo un paso más allá, ten cuidado, que estaremos esperándote. Pues eso, lo que dice es, déjalo en la pista, que no se ha de quedar, no busques más allá. Y aparte, hay una cosita que no se ha puesto en la noticia, no lo he leído bien, que no dijo que, no solo dijo, se esperó que hermanos se diera la vuelta, dijo, aquí crecemos diferente, dice, aquí nos educan diferente, ya, pegando un palo a los serbios, ¿sabes? Y tal. O sea, yo creo que se debería haber quedado en la pista. Y ya está, porque luego bueno, como ya sabéis, bajaron al vestuario instigados por Valde, bajaron al vestuario que los tuvo que parar, que además hay una foto bastante. Yo pensaba que era una foto, un montaje hecho, porque el de seguridad parece que lo soplaron por detrás. Y no, no, o sea, es que bajaron Deadmon, Butler, Lowry y Adebayo a los vestuarios. Y claro, los pararon. O sea, realmente, oye, que se le fue la pinza a Jokic, estamos todos de acuerdo. Yo creo que aquí los cuatro estamos de acuerdo que no se tiene que hacer eso. Pero bueno, pero el otro también tal, pues oye, se acaba ahí, sanción para los dos. Oye, y ya está. Pero Ahora. dicen que no bajaron por tema Jokic. Se ve que pasó algo con el desarrollador de Denver. ¿Qué ha Con el hecho Jordi ya? ¿Qué ha hecho Jordi ya? A ver asistente si. desarrollador. Es al que dice Butler que chillaba. Es lo Ah, que. el que decía, bueno, es que le decía palabras muy fuertes cuando salieron las imágenes. Sí, Trae eso es lo aquí que ha dicho tu Butler. culo. Sí. No, a mí la verdad es que la sanción que le han puesto, que ha sido un partido a Jokic y 50 mil 50.000. dólares a Morris y 30.000 a Butler, me parece poco.
La verdad es que a menos a Morris le tengan que haber expulsado un partido y a Jokic un par. Porque la reacción no es normal. ¿Veis? Aquí ya, y lo dice Zach Town, que por cierto, bienvenido. Creo que es la primera vez que lo tenemos por aquí. Bienvenido a Zach Town. Que se habla mucho de Jokic, pero es que lo que le hace Morris es peligroso. Y yo lo digo porque así me rompí la rodilla. Me lo hicieron en un rebote. Las dos jugadas son peligrosas porque Jokic va por detrás y si le da un poquito más arriba, pesando lo que pesa Jokic, le puede romper el cuello perfectamente. Sí, sí, sí. Y dejarlo seco ahí. Que puede haber un poquito más de cuento de Morris de lo que realmente fue, porque cuando estuvo en el suelo a los 20 segundos ya vio él que estaba bien. Sí, pero mal actúa por Morris porque le puede pegar un guantazo, el típico guantazo para parar un contraataque de toda la vida. Y evitarse esos rollos, y luego mal por Jokic porque reacciona de una manera desproporcionada, y es algo que se espera de los hermanos Morris, se espera de la gente que es así más, de Butler, de gente así más guarra, Tucker. ¿Cuántos están en Miami esta temporada, Están todos. Sí, sí, pero no puede reaccionar de esa manera el MVP de la liga. No, y ya no solo eso, siendo el líder de un equipo que tiene a los otros dos estrellas, como son Jamal y como Michael Porter Jr., lesionados. Exactamente, entonces veo peor lo de Jokic por el hecho de cómo está la situación en Denver, y el golpe me parece mucho más perjudicial el de Jokic a Morris, por lo que podría haber supuesto, que el de Morris a Jokic. Eso sí, Morris se lo podría haberse ahorrado todo desde el principio, haciendo una falta normal y no entrando como si fuera un toro. Bueno, es que los únicos toros que hay en la liga son los Chicago. Bueno, es que yo creo que igualmente, ganando de 20 como iba Denver, quedando 2 minutos y medio, yo creo que no hace falta ni hacer esa falta. Que me sorprende una cosa. Hoy estaba viendo, cuando he llegado, y se ha hecho un reportaje, casi todos los jugadores de la liga, exjugadores, casi todos, dan la razón a Jokic. Que es sorprendente. Sí, sí, sí. O sea, que hay algo ahí que casi todos los jugadores de la liga, si veis el otro día, ha hecho un vídeo Jefferson, Richard Jefferson, sí, en el que se pone debajo, dice, esto, que, y me da con el color Jokic, esto está muy mal. Dice, pero, y luego pone el nombre, dice, pero esto está igual de mal. Si haces esto, tienes que esperarte esto. Shaquille O'Neal dijo, si a mí me das así, mejor no te giras porque me verás llegar y te dará miedo. Y Barkley también dice algo similar, dice, una por otra, Isaiah Thomas dice lo mismo, y varios jugadores, exjugadores lógicamente, están diciendo, oye, buena Super Hooper, dice, esto no se hace porque le podía haber hecho mucho daño, y todos dicen, oye, y lo de Jokic está muy mal, o sea, ahí estamos todos de acuerdo que lo podía haber lesionado gravemente, muy gravemente, incluso más a nivel personal, pero es que como va Morris, que va a la rodilla, donde está la única pierna de apoyo que tiene Jokic, es la rodilla, se la podía haber destrozado. Por eso digo que yo creo, pero el problema es que se ha quedado fuera de lo que es la liga, porque Jokic luego salió pidiendo perdón. Jokic luego en rueda de prensa dijo, me siento mal, lo que he hecho no se tiene que hacer, tal. Yo creo que ahí debería haberse quedado. Luego empezó Morris con el tweet, Markieff también soltó un tweet. No vale la pena. Que a la NBA le viene genial, ¿eh? Porque de aquí a un mes, bueno, ya tienes dos partidos seguro llenos, que es en la televisión, el de Miami el 29 de este mes y el de Navidad, bueno, el post-Navidad 27 de diciembre contra los Clippers. O sea, ya tienes dos partidos de máxima audiencia, pero yo creo que a Jokic no le favorece nada. Y perdón por el speech. No, no, no. Pero, a ver, que lo que dice Zach Town de es que ha leído en mis sitios que lo de Morris es una falta normal, no. Lo de Morris es una guarrada muy grande. Es que le mete la pierna, le mete la pierna. La rodilla lesionada. Y le mete el codo a las costillas, además. Es que es algo que se podría ahorrar porque es que vas perdiendo de 20. La falta la hace, no sé si te has dado cuenta, Carlos, uh-huh, o no sé si alguno os habéis dado cuenta, pero la falta la hace porque considera que es falta lo que Jokic le hace a Adebayo justo antes para quitarle el balón, porque él ve la jugada y hace. Y se va directo a por Jokic. Se queja y se va directo a por Jokic. Entonces, ahí viene todo. Él dice, me voy a tomar la justicia por mi mano y si tú le has hecho una falta que yo considero grave a mi compañero, yo te voy a hacer una más grave.
Pero bueno. Yo he escuchado lo mismo. Claro, es que ahí está el asunto. Pero bueno, luego Butler, que es lo que decíamos, que estos Miami Heat, digamos que no son hermanitas de la caridad con él mismo, con Morris y con Butler, dice que, y lo dijo a la ESPN, que él no acepta jugadores sucios en su equipo. Dices, bueno, pues tienes a Tucker y a Morris, y ya amenaza, dice, que se preparen porque aquí nos estaremos esperando. ¿Vale? Entonces, ya calentando un partido, que la NBA está encantada, y Adam Silver tiene que estar contando billetes ahora mismo con lo que va a ser el partido. Pues yo de Adam Silver estaría acojonado por lo que se puede venir, porque ya lo vimos en el Denver Suns, en los playoffs anteriores, de la que se puede liar en un momento, y si se descuida un poquito, se puede liar como la que se lió allá por el 2000 con el Indiana-Detroit. Sí, y los hermanos ya han comprado entradas para el partido, ya tienen entradas para el partido de Miami. Por eso es mejor, pararlo de antes, sí. Decirle, mira... Fuera. Esto se soluciona ya, o no se juega ese partido, o todos accionan para ese partido, o al primero que haga una guarrada, le damos el partido por perdido y le expulsamos toda la temporada y ya está. Y estamos al principio de temporada, ¿eh? Que llevamos 10 partidos, no estamos en playoffs. Es que... Y dice aquí Zach Town, dice... Y que no es bonito, seamos realistas, estamos esperando ya ese partido. Y el de Clippers post-Navidad. El de Clippers no va a ser nada porque Paul, conforme está el equipo, empieza a hacer algo Morris, alguna tontería a Jokic, y Tyronn Lue le sienta, Paul George le da dos guantazos bien dados y que no se los dé otra persona. Que como le coja Kawhi con la mano esa que tiene, sí que lo mata. Ahora que decís, echarle un vistazo al videoclip de Drake, al último, que sale Kawhi. Sí, que sale Kawhi sí, bailando. Espectacular. Sí. Y además hace así con las manos, no me acuerdo ya, pero hace una cosa rara con las manos. Pablo Jorge le pega un grito, como dice Booper Booper. Y Morris se marcó un Busquets. Bueno, seguimos con las noticias. Sí. Bueno, ya hemos comentado las acciones, lo que dijo Jimmy Butler, así que vamos por la siguiente, que es Irving podría estar en el All-Star, aunque no juegue esta temporada. El base entrará en el boleto de jugadores que pueden ser votados al estar en la lista oficial de los Knicks. Al celebrarse el fin de semana de las estrellas en Cleveland, donde no hay prohibiciones contra los no vacunados, Kyrie podría saltar a la pista si es votado. ¿Qué opináis de esto? Pues que con mi voto no va a estar. Pero es que además hay una cosa más. No es solo que pueda estar en el All-Star, sino que a lo mejor a partir del 1 de enero puede estar. Puede jugar. Sí, porque ha cambiado el alcalde de Nueva York y parece que ya han hablado los que no están vacunados, tanto trabajadores como deportistas, aparte de Irving, afectados, y parece que tienen la idea de cambiar la normativa esa a partir del 1 de enero, que es cuando él coge el mando. Entonces, a partir del 1 de enero ya podría estar jugando. Es más, él ya ha hablado, y Steve Nash también ha hablado sobre esto, de que nada más pueda, él va a estar jugando. Bueno, pues buena noticia para los aficionados de Brooklyn. Sí, a veces puedo encontrar una foto que vi el otro día, así. A ver si la puedo compartir. A ver, segundo. Ir diciendo que yo ahora intento enseñaros una foto que el otro día me reí. Mira, la comparto si os parece, si no echamos unas risas. A ver, compartir. Tengo esta, es que lo vi que es la solución que puede tener ahora mismo los Nets para jugar. Para que pueda jugar. Os la pongo aquí. Y confía que la tienda redonda. No, la verdad es que en internet puedes encontrar cosas súper ingeniosas, ¿no? Alrededor de la NBA. Y esta es una más. No, porque muchas veces me preguntan, ¿y dónde sacas las imágenes? Tal, yo muchas veces tengo una idea, la busco. Por ejemplo, la de los Lakers mayores, pues esa la pones en internet y encuentras millones de imágenes. Pero miles. Sí. De esas hay una brutalidad. Claro, por eso te digo que siempre que se me ocurre algo, siempre hay algo, alguien que ya lo ha hecho.
No, no sé a quién se lo vi el otro día, que una cuenta de Twitter de Chicago, de los Chicago Bulls, que ponía la foto de Jordan, esta famosa del mate, que salta de la línea de tiro libre, con la cara de Caruso. De Caruso, sí, sí. Pero es que está con la cara de todos los del equipo. Está con la cara de Kobe White, está con la cara de Lavin, está con la cara de Lonzo, está... Y bueno, lo de Irving, pues tiene muchas papeletas realmente para ir al All-Star. Entre los... Como se vota mucho, cuenta mucho el voto del aficionado, más de lo que debería, yo creo, porque ya hemos visto años anteriores cómo ha estado a punto de entrar Taco Fall el año anterior, creo que fue el año pasado. Estuvo a punto de entrar Taco Fall por el voto del aficionado y siempre hay alguna así. Todos los que son... Domingo entraba cada año porque le votaban todos los chinos. No por otra cosa. Exactamente. Pues que dejen, que pasen de votar a Irving y voten a los Morris y a Jokic para que vayan al partido. No, uf. Y de esa, bueno, termino ya en un segundito. Que de esa, lo que pasa es que todos los que son estos antivacunas, todos los pro-Trump van a votar a Irving. Porque están con que esto es una simulación que estamos viviendo, que el COVID no existe. Seguro que más de la mitad de sus seguidores son terraplanistas también, así que va a tener muchos puntos por ahí. Bueno, ¿y el jugador de fútbol americano que te comenté ayer? No he encontrado las declaraciones. Luego te las envío. Creo que comentaste, creo que fuiste tú, Aníbal, la semana pasada, que se había convertido bien en el abanderado, ¿no?, de los antivacunas. Sí, entonces, es el abanderado. Por eso, entonces, sí, qué mejor escaparate que el All-Star. Es que es eso. Es lo que decían, que igualmente al All-Star se supone que van los mejores, ya hay mucha discusión. Damian Lillard no está en su mejor momento, ¿debería ir o no? Hay mucha gente que dice que a lo mejor no está en el quinteto inicial, pero va a ir porque seguro que lo van a llamar los entrenadores para que vaya por lo menos de suplente. Entonces ya al estar esto un poquito de más por nombre que por juego. Y Kyrie Irving... LeBron, ir a LeBron y no ir a, LeBron. Y no ir a Carmelo, por ejemplo, cuando está mejor Melo que LeBron. Como que LeBron no está ni jugando. Así de fácil. Westbrook, si te despistas un poquito y está con triple doble, va a ir y tampoco está haciendo buen juego. Entonces, mira, ahora que dices, Aníbal, el tema de LeBron que no está jugando, el otro día, bueno, ayer, Shannon Sharp, este jugador de fútbol americano que está en la Fox comentando, dijo que le preocupa mucho la lesión de LeBron y explicó eso. Los que son más fisios lo sabrán, que dice que el músculo abdominal es un músculo, como dijo, que no es tenso, sino que es menos duro. Y que dice, claro, y le decía el otro, le decía, ostras, pero fíjate, jugadores como Pau, como Nowitzki, como que han jugado hasta los 41, como Vince Carter, y ponía el ejemplo también de Willis, Kevin Willis, que jugó hasta los 43 años, sí. Y decía, dice, sí, dice, pero fíjate que ninguno de estos corría lo que corre LeBron. Dice, LeBron, con la edad que tiene, dice, ya tiene que empezar a jugar y a correr menos. Dice, el problema es que con el físico, dice, es mayor. Dice, y ese tipo de lesión es porque la musculatura ya está al máximo y ya está estropeada y puede ser grave. Sí, claro, sí, lo dije. Son deportistas de élite, o sea que no hablamos. Sí, lo dijo la semana pasada también un fisio que había trabajado con LeBron, que tenía miedo y que él pensaba que se podía ir a los... 2 meses, 4 meses de baja, si no me equivoco, fue que dijo. El caso es eso, LeBron ya tiene su edad y el juego que hace LeBron es demasiado físico para algunas cosas. Ya, el otro día salió una estadística que en sus primeros 6 años jugó el 96% de los partidos. Cuando estuvo en Miami, o sea, la primera etapa en Cleveland jugó el 96% de los partidos, en Miami jugó el 94%. En Cleveland de nuevo jugó ya el 92 y en Lakers estaba en menos del 90. Y estamos diciendo que no le pasa factura, pero la verdad es que LeBron cada año está jugando menos y mucho por lesión. Ya hemos visto su primera temporada en Lakers, se pierde más de la mitad de temporada porque tiene una lesión
que le hace perderse muchos partidos. Luego, en la segunda temporada, está sano, pero es una temporada que... Es una temporada, que no es larga. No me extrañaría, no me extrañaría lo que dice Booper Booper, que fuera así. Y luego este año ya lleva dos lesiones, porque... tuvo una al principio por, si no me equivoco, un esguince de tobillo, ¿no? O algo así, si no me equivoco. Que creo que se perdió un partido máximo y luego estuvo jugando porque si no se los comían y al final ha venido esta. Entonces, a LeBron hay que cuidarle ya mucho. Ya a LeBron le tendrían que haber hecho... Bueno, LeBron tendría que haberse hecho un equipo muy defensivo y que él tuviera solo que tener presencia en la pero cancha. Bueno, yo creo que ya lo comentamos al principio de temporada, que los Lakers son un equipo mayor y que esto podría pasar y está pasando justamente con LeBron. Sí, es que lo dijimos. LeBron viene de lesión el año pasado, Davis viene de lesión. Davis está jugando tocado, ¿no? Lo siguiente. Davis está hecho polvo. Davis terminó el partido, no sé si fue este partido contra Miami o el partido contra Charlotte, que nada más termina el partido, las preguntas que le hacen ahí a pie de cancha, le preguntaron, ¿estás bien? Y dice, no, no estoy bien. Estaba vomitando el tercer cuarto contra Charlotte, estaba vomitando el tercer cuarto, a un lado, sin ir más lejos. Así está Davis, entonces está en un nivel que no es óptimo, no es bueno, hay que mirar eso también. No puede estar jugando Davis para forzando la máquina, porque es que como esté jugando un día con un poquito de fiebre, se puede romper y luego para recuperarse Davis, que es un jugador muy frágil, se va a perder. Está sembrado Booper Booper hoy. Se va a perder mucha temporada y él dice, no, yo juego pero no quiero romperme como el año pasado porque luego pasa lo que pasa. Pero es que claro, si estás jugando de esta manera, con vómitos, con dolor en la rodilla, con dolor en la espalda, pues al final te puede pasar mucha factura. Sí, así es. Es que a lo mejor tendrá que descansar un partido o dos o intentar recuperarse lo mejor posible, pero claro, es que también sin LeBron todo quedaría en manos de Westbrook, de los Lakers. Y ya sabemos cómo, por ejemplo, este último partido lo que ha hecho. No ha jugado mal. No ha jugado mal, pero... A mí no ha sido el mal partido de Westbrook. Pero los últimos tres ataques de los Lakers son de chiste. Sí, bueno, los últimos tres ataques luego veremos por el partido. Bueno, es que tú lo has dicho por WhatsApp, que es que se puede sacar un Shaquil full de estos, Shaquil, puede sacar uno o dos. Es que es... Pero es que ahí el problema es que... Westbrook no debería jugar nunca con Davis. Westbrook debería jugar siempre con Howard, que son más así jugadores que pueden jugarte no a toda velocidad, pero para lo que es Westbrook de Howard, ven, ponme un bloqueo y penetro a canasta. Sí, es un jugador pues, que lo mejor es Howard. Pick and roll se podría adaptar esos dos. Claro, y Davis deberías jugar siempre con Rondo. ¿Pero cómo vas a meter a Davis en la segunda unidad? ¿O a Westbrook? A Davis no, porque Davis va a ser tu cabeza visible, o sea, va a ser tu superestrella de aquí a dos temporadas máximo. Contando con que LeBron llegue dos temporadas. A ver, puede ser que llegue, seguramente llegue más. Pero LeBron llega a dos temporadas, ya esta temporada estamos viendo como la mayor superestrella es Davis porque es el que está ahí todos los partidos pese a estar como está y la edad de LeBron tampoco le deja hacer lo que va a hacer Davis esta temporada. Exacto. Entonces si no le cuidas a él, ¿qué le vas a meter a él en la segunda unidad? Pues no lo veo correcto yo, la verdad, no lo veo, y Westbrook cobra demasiado como pasa en la segunda unidad. O sea, me dejaba antes un comentario justamente de Sacktown, que estamos poniendo también los chistes, pero bueno, es verdad que aquí Sacktown también nos deja uno que también es verdad. No, sí, sí, se parece un montón. Todo tuyo. No, que es que en la NBA la mayoría de los equipos juegan titulares los que más cobran. Es ridículo, pero es así. Y luego la rotación, la podían ajustar la rotación de
pues que los minutos de Rondo, que jugará 15, 16, 17 minutos, creo que coincida con Davis. Tampoco va a jugar más Rondo. Bueno, ¿y si no los pulsan? Sí. Y Howard, vaya partidito también ayer, ¿eh? Telita. Sí, ayer. Ese es de los que os decía yo del año pasado, que telita. De estos hace como 20 al año. Venga, seguimos con las noticias. Venga, sí. Venga, a ver. A ver, aquí estamos. Una que es de. Toca ACB, pero bueno, tiene protagonista NBA. Juan Carlos Navarro sobre la llegada de Marc Gasol al FC Barcelona. Solo son conversaciones y no hay ninguna negociación. Aunque él no ha dado ninguna negativa, sabe de nuestro interés y tiene la última palabra. No negaré que me gustaría contar con él. Bueno, vosotros que a lo mejor lo habéis visto más, bueno, yo lo he visto también muy estante en la Olimpiada, al Marc Gasol, ¿cómo lo veis? Yo como culé no lo quiero. No, 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 está, yo lo digo, o sea, el año pasado lo dije y lo redije que Pau no me gustaba para el Barça y sigo pensando que aunque ganó lo que ganó, el equipo pegó un bajón cuando llegó Pau y ahora con el, si vuelve Marc al nivel que estaba, ya de NBA sin Olimpiada, ¿va a aportar qué? ¿Va a venir a jugar qué? O sea, ¿y a qué le quitas el puesto? No sé, el año pasado estaba Busto Boy, que lo podías mandar a pues ya se sabía, pero es que este año ¿quién quitas? A Selly, que lo acabas de fichar para eso. Yo no lo traía, yo, Carlos. No sé vosotros, pero... No, hombre, yo creo que el año pasado, por ejemplo, el Barça sí que notó que con Pau Gasol tenía que jugar más lento. Que jugaba bastante a una velocidad en sexta y cuando jugaba con Pau tenía que bajar a cuarta. No sé si con Marc les pasará lo mismo, pero vamos, que... Que está claro que el futuro de Marc Gasol pasa por Europa. Yo creo que la NBA ya, creo que ya se le ha cerrado las puertas. No, ya volvía. Bueno, Mateus nos había puesto antes que estábamos hablando, comentario, de que los Lakers tienen 6 jugadores. Luego hablaremos y que no están sanos. 6 jugadores lesionados y no están sanos. Sí, pero bueno, es lo que hemos estado hablando. Es que... Y ya solo es que están viviendo de Carmelo Anthony, que hace 2 años no lo quería nadie. Sí. Malik Monk ayer le salva el partido también, pero es que Westbrook ayer, por ejemplo, se van a la prórroga anoche porque Westbrook, en vez de jugarse un pick and roll, decide tirarse un triple punteado puedes hacer un pick and roll, puedes hacer una entrada a canasta, forzar la falta o lo que quieras, pero no tirarte un triple. Es que Westbrook es el peor tirador de tres del equipo. Yo en eso no estoy de acuerdo, pero bueno, luego lo analizamos, que hoy además vamos a hacer foco en este partido, si queréis. Sí, sí, sí. Sí, porque no hacemos que dar pinceladas ya. Por eso, luego nos vamos con esto, perdonad. Esta noticia era la última, esta noticia había que ponerla la última. Ha sido mi culpa. Bueno, no sé si tenéis algo más de lo de Marc Gasol, yo creo que estamos de... Bueno. Venga, siguiente, next. Como dicen en el programa este, de la MTV, ¿no? Milwaukee Bucks visita a Joe Biden, presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca. Los actuales campeones de la NBA recupera la tradición que se perdió durante la presidencia de Donald Trump por los enfrentamientos de varias estrellas con el presidente. Bueno, lo normal, ¿no? Ya hemos visto todas las imágenes, ¿no?, de Joe Biden con Anteto, ¿no? ¿Se ha dormido esta vez o no? ¿Se ha dormido otra vez como siempre le toca a Joe Biden? ¿Se ha pegado la siesta o no? No, yo creo que esta vez yo creo que no. Tenía que estar de pie. Y de pie es más difícil dormirse. Está mejor. Sí, yo siempre me pregunto por qué los políticos alargan tanto la carrera. O sea, no lo entiendo, la verdad. Hombre, ahí en Estados Unidos, ¿por qué no hay políticos? Ahí son empresarios. Claro. Ahí el que tiene dinero dice, yo quiero mandar y hacerme un favor con mi dinero. Y se mete a política. Joder, si no, mira a Schwarzenegger. Sí. Pero tú ves las elecciones de Estados Unidos los últimos años y joder, macho. Vaya panda. La juventud. La juventud al poder. Esta vez, pues estos dos, ¿no? Trump y Biden. El anterior que estaba de Trump y Hillary, ¿no? Hillary. Y el anterior no me acuerdo, pero sería parecido. La anterior era Obama y. Y no era el otro, el Cheney, creo. Estaba por ahí. Bueno, ahora vuelvo. Vale. Puede ser, pero que bueno, y luego ves las primarias, el Sander este también. Otro.
Digo, pues chicos, no, no tenéis ya casi tan florida para iros allí a pescar y tal. Claro, yo por eso siempre, siempre me lo pregunto, ¿no? Por ejemplo, Biden, 76 años creo que tiene, o 70 y algo. Sí. Lo que ha dicho ahora Ángel, te vas a Florida, te pones a pescar tranquilamente, disfruta de la vida, disfruta de tu mujer, de tus nietos, no, no, a complicar, bueno, a complicarse entre comillas la vida, ¿no? Pero bueno. Venga, siguiente noticia. El poder debe tirar mucho, macho. Sí, sí, debe ser, debe ser. Venga, siempre se ha dicho esto, ¿no? Stephen Curry se convierte en el jugador más veterano en hacer un 50-10. Lo hizo contra Atlanta Hawks y supera a Wilt Chamberlain con 33 años y 239 días. Bueno. O sea, pues a mí está más sorprendido, ¿eh? Yo pensaba que Karim, con la edad con la que acabó, y a 33 meses... No lo sabía, ¿eh? O sea, y me sorprendió eso de que, ostras, porque Karim su prime los Lakers que tenía de 35 castañas, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que también coincidió también, cuando estaba en su prime, que ya iba un poquito cuesta abajo, también coincidió con James Worthy, con Magic, o sea, que tenía muy buen equipo en aquel año los Lakers. Bueno, esa década, vamos, la década de los 80. Pero era eso, digo, yo pensaba de que había sido, realmente más... o sea, más anotación en esa época, pero sí que es verdad que si se encontró la época ya... Bert también estaba por ahí en esa época, claro, ¿no? Y hablo de eso, de memoria, sí, sí, sí. ¿No? De los 30s, principio de los 80 es el Dr. J, que lo sabrá mejor Ángel, Moses Malone, o sea que buena época. Artis Gilmore, ese lo sabrá más Aníbal, una leyenda de los Bulls. Sí. Pero bueno, solo ha habido. Creo recordar que haber leído que solo hay tres jugadores que han hecho 50-10. Otro es John Barry, el padre de los Barry. El padre, o sea, de Rick. Solo ha habido tres jugadores. Bueno, a ver. Seguimos, continuamos. Venga. A ver, según informó la ESPN, Simmons. Bueno, esta es para Ángel. Simmons ha aceptado ahora compartir esta situación con profesionales relacionados con los ISIS, que el viernes pasado restauraron las multas económicas al jugador, $360,000 por partido perdido. Venga, Ángel, es tu momento. Pues lo dicho, que nuestro querido Ben, que te queremos, solo reaccionas con las multas, macho, porque ¿qué? Sí, cuando vino, le tocan el bolsillo. Claro, nada más. Llegó, fue a Filadelfia porque le empezaron a multar. Ya deja de multar, le dejan de multar porque confiesa allí, habla con todo el mundo, les dice los problemas que tiene y tal. Y ahora, como no daba ningún tipo de información sobre cómo iba el tratamiento con los psicólogos y tal, pues le vuelven a multar y entonces ahora ya sí que lo comparte. Este chico no, no está muy mal asesorado, ¿eh? Claro, claro, lo que estamos hablando estos días, que yo creo que está mal asesorado por sobre todo, pero yo creo que el representante. El Ripoll, sí, yo creo. El Ripoll, que parece una pieza el hombre. Pues no sé qué ya que contarte del problema, ya lo hemos hablado tantas veces, que es que sí. No vamos a aportar nada nuevo a este tema. No. Que no, aquí parece que la sartén por el mango la tiene Morey y Simón reacciona a lo que hace Morey. Sí, eso, yo creo que es así, ¿eh? Yo puedo morir con un paso por delante. Sí. Pero vamos, que esto tiene, o sea, lo que hemos dicho, temas psicológicos, esto se puede tirar. Claro, toda la temporada. Claro, toda la temporada, pero con lo fácil. Cuatro años, por lo menos 4 años va, se puede tirar. Con lo fácil que es que si no se quiere sentar Ben Simmons, que se siente representante con Morey, que lleguen a una solución. Pero uno no habla y el otro se esconde, el otro tal, pues. Así está la situación. Bueno, venga, siguiente noticia. Que va relacionada, según, además. Se va relacionada, claro. Según adelanta el periodista Brian Roth, Boston ha dejado claro que Jerry Brown no está en venta y que Filadelfia tendrá que ir a por otro camino si quiere el traspaso por Ben Simmons. Aquí lo que habría que preguntarse es cómo se ha filtrado que Boston quería a Ben Simmons. Entonces, ¿qué quiere Boston? ¿Que se lo regalen? No, es que lo que se dice es que lo ha filtrado o Morey o Simmons. Sí, 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 se dice que se ha filtrado desde Filadelfia, ¿eh? Pues habrá, no, habrá sido Simmons. Es más, se sabe que la conversación ha sido, por lo que tiene que haber sido desde la parte de Morey, la filtración, porque luego desde Celtics han respondido que lo que pidió Morey fue a Tatum.
A Jaylen Brown, a Robin Williams, a uno más y no sé cuántos picks por Ben Simmons. Perdonad. Ya había habido otro precio. Sí, lo de Robin Williams, lo de Williams sí, lo de Brown también. ¿Y quién era el otro? El base. Joder, Richard. Richard. No, no. El de toda la vida, el escolta, el que es el Smart. Pero puede peor todavía. Esos tres, más un pick de primera ronda protegido, y Filadelfia daba a Danny Green y a Ben Simmons. ¿Y no pedía también las llaves del estadio de los Celtics y eso del Garden? Y bueno, y los 17 campeonatos. Yo creo que pedía la llave de Boston directamente, que el alcalde de Boston era la llave. Vamos a ver, si es que le quitamos un problema. Si es que no iban a con mi mente allí. No, sí, no, claro, nos quitamos la mitad del roster y ya está, Boston para arriba. Sí, no tenían que dar más. Bueno, dicen que ni siquiera respondió Celtics, ni siquiera respondieron, directamente colgaron el teléfono. No dijeron ni sí, ni no, ni están locos, directamente colgaron el teléfono. Todas estas cosas, ya os digo yo que es mentira todo. Mori tiene claro que quiere dos o tres jugadores y como ya os he dicho que tanto Mori como yo estamos convencidos que vamos a quedar entre los cuatro primeros jugando sin Simon y sin nadie en su lugar. Con los pues, que tenemos. Yo no lo tengo tan seguro, porque ya se está viendo estos partidos que falta Embiid, y Embiid es otro jugador estilo Davis, que es de cristal. Pero vamos a ver. Se lesiona dos semanas y cuidado. El problema no es que falta Embiid, es que falta Embiid, falta Tobias Harris, falta Danny Green, Curry, Cyborg, no, es que faltan seis, claro. Claro, pero ¿tú crees que todos ellos, que con ellos sin Embiid el equipo ganaría los mismos partidos? Sin envidia de broma. Ganarían es que menos, es como pero Ángeles, es como si digo partido. De que esta noche, porque hemos ganado a Indiana sin Jokic, el equipo va para arriba. O sea, se le gana a Indiana sin Jokic, o sea, se le puede ganar un partido sin Jokic como puede ganar un partido sin Embiid. Pero estamos de acuerdo que sin Embiid. Vamos a ver, de tal forma que Aníbal ha derivado esto, porque yo he dicho, quedamos entre los cuatro primeros sin Simon, ¿está? Claro, yo he preguntado si tú piensas que si yo he dicho que yo creo que no es así porque Embiid también tiende a lesionarse. Si tú quieres creer que Embiid va a durar 82 partidos, pues piénsalo, pero yo no, creo que no. Ya tiene sus descansos programados. Claro, y aparte los descansos siempre se lesiona, ya lo vimos el año pasado. Claro, ¿para ti cuál es el mejor equipo de la NBA? ¿El mejor equipo ahora mismo de la NBA? Sí. Los Warriors. Pero de calle. Dale tres, a ver si ganan. Pues ya está, pues lo mismo. ¿Cómo? Quítale a Curry, quítale a al que quiera, me da igual. A ver, es... no quedan entre los cuatro ni entran en play. Pero es que han estado sin, por ejemplo, anoche estaban sin Klay Thompson, sin Draymond Green y ganaron. Curry ha estado haciendo malos partidos porque está en su peor año en porcentajes de tiros y están ganando partidos porque cuando no sale Jordan Poole sale el otro y cuando no el otro. El Payton, sale Payton, que está haciendo están haciendo tienen un roster para mí más profundo de lo que tiene Sixers ahora mismo. No se lo cambiaba. Ya te voy a hablar de segunda unidad, ¿eh? A mí la segunda unidad de Sixer es mucho mejor que la de Warrior. Para mí no. No tienen center así, un center dominador, pero para mí ya en sí Warriors es mejor equipo que Sixers y le veo con muchísimas más posibilidades de anillo que a Sixers. Pero bueno, eso ha quedado claro. Tú no lo ves así, yo sí. Sí, son cuestiones de gustos. Vamos, está claro. Es que yo creo que Aníbal no cuenta con el factor Draymond Green, del Draymond. Es que encima cuento con eso. Y es lo que me da más miedo. Lo que pasa es que Ángel también tiene una visión, ya desde el año pasado lo llevamos hablando, lo de Draymond, que él no lo veía tan mal como nosotros. No es que no lo veía mal. A mí Draymond no... No, he dicho tan mal como nosotros. Quiero decir, a mí Draymond me dices, como pivo suplente no me gusta mucho, y no, pero los días que sale de titular que no está en B, está jugando bastante bien. O juega más aceptablemente, vamos a ver. Claro, yo la comparación siempre lo he hecho,
es que llega Drummond y ¿quién se ha ido? Howard. ¿Y qué ha hecho Howard? Pues pegarse con todo el mundo, tropecientas técnicas, partidos como el de ayer de los Lakers, ha hecho el año pasado 20, pues claro. Claro, pero es que a lo mejor para la liga regular, Howard no es un jugador que te ayude tanto, pero luego llegan los playoffs y te tienes que enfrentar a jugadores como, pues en unas hipotéticas finales, porque ahora del este no lo tenía pensado y no se me viene ninguno, pero unas hipotéticas finales te tienes que enfrentar contra los Denver Nuggets y alguien que va a sacar de quicio a Jokic es Howard, y lo tienes claro, porque lo tienes que utilizar de la misma manera que lo utilizó Lakers en la burbuja, y Jokic acabó desesperado. Entonces, son jugadores que para ciertos momentos te vienen muy bien. ¿Que Drummond hace numerazos? Sí, joder. Pero, a ver, bueno, Aníbal, ¿qué probabilidad hay de que lleguen a la final los dos? Pues muy baja. ¿Y qué hace? ¿Te quedas con Howard pensando en que a lo mejor tienes un 0,5% de probabilidad de llegar a la final de Denver? No, pero a ver, no. Yo te he dicho un jugador de un equipo del oeste, sí, porque es el que se me ha ocurrido, pero es que en el este pueden sacar de quicio a Adebayo, Adebayo seguramente se lo coma, y si no, al que esté de suplente. A Vucevic le puede sacar de quicio. Pero vamos a ver, es que además me estás comparando el titular de un equipo con mi suplente. Tendrás que comparar titulares y Drummond estará con Deadmon. Vale, en Miami, pero es que, por ejemplo, los minutos que tenga yo... Vale, que sé, en Denver es otra cosa porque estaría con Bol Bol. Vale, ahí me callo. No, porque ni siquiera juega. Zeke Nagy, pero bueno, eso ya... Bueno, ayer jugó muy bien, ¿no? Zeke Nagy, por... Pero quiero decir, no me puedes estar comparando al suplente de Filadelfia con el titular del otro equipo, porque para eso está en B. Tienes que comparar titulares con titulares. Vale, suplentes, que ahora mismo. Claro. A Tony Bradley se lo come. Es Howard. Howard a Tony Bradley. Ah, bueno. Pues bueno. El año pasado a Tony Bradley se lo comió Drummond cuando jugaba en Cleveland. Hizo un roto en los dos lados de la cancha. Pero ahí estamos. Tenemos que comparar titulares con titulares y suplentes con suplentes. El año pasado era titular. ¿Quién? Drummond. No era Jarrett Allen. Drummond jugó más que Jarrett Allen. Mientras estuvo en Cleveland, porque se fue. Sí, ya le quitaron. Se fue antes del trade deadline. Claro, porque lo querían traspasar, pero porque estaba haciendo buenos partidos. Fue una sorpresa inicial, es Drummond. Bueno, buenos partidos, estaba haciendo muchos números. Yo no vi un partido de Cleveland. ¿Ves, Aníbal? Si es que me das la razón, si es que Drummond no es tan malo. No, pero si es que el año pasado no vi un partido de Cleveland. Los que vi fueron los de Lakers cuando estuvo Drummond y se acaba de quicio. Si no, pregúntale a cualquier aficionado de Lakers. Sí. Yo el año pasado en Lakers, pues, y después Drummond. Y cuando estaba en Detroit, también se acaba de quicio todos los de Detroit. Un día, si podemos traer a los de la Mafia Pistons, les preguntas a ellos cómo lo veían. Sí, pero a ver si los invitamos, ¿no? Un día que llevamos tiempo detrás de ellos, a ver si se pasan. Pero, Jay, Manelo, Pupín, estáis invitados. Si nos escucháis, manifestaos. Tenemos que hablar de Drummond. A ver, yo estoy convencido que ellos te van a decir, joder, pues Drummond de pivo suplente, cojonudo. No los has escuchado nunca. No lo quieren ni ver. Ya lo sé, pero porque a ver, yo les escuché cuando llegó a los Lakers, decían, hombre, pues en un equipo de Lakers que está en es una cuarta quinta opción, pues vale, pues, pero es que en Lakers fue la primera opción. Llegó con esa condición. No, me refiero porque él llegó como titular, entonces era de los titulares, pues a lo mejor era de los peores, ¿no? De los que menos balón iba a amasar. Para mí, quizás lo que menos me gusta de Drummond es la defensa, ¿no? Para cerrar el aro y estas cosas, que se despista mucho y tal. Sí, pero si es que si se despista un poco, pero claro, pero es lo que hemos hablado muchas veces, Sacktown. Coge 10 rebotes, pero 7 son de tiros suyos. Vale, pero el otro día cogió 25 en un partido. Cuando
uno de estos que no está en B. Ya, vale, aunque coja 7, pues todavía ha cogido 18. Ya. Es que coge un huevo rebote, las cosas como son, aunque sean también algunos de sus tiros. Claro, pero es que... Pero eso también es un poco leyenda, porque muchas veces ha cogido 14 rebotes, 2 en ataque. Joder, pues aunque sea de sus tiros los de ataque, aún así te ha cogido 12. Sí, pero es que, a ver, es como si Westbrook se tirara 20 veces el balón ahí a canasta contra tablero y cogiera el rebote. Bueno, venga, vamos a ir avanzando. Vamos a retomar el porque es que estamos dando vueltas sobre lo mismo. El otro día estaba hablando con Fulla Verde sobre esto mismo, de cambiar a Simmons por Jaylen Brown, y mejor que ni de broma. Fulla Verde escribe en Tiempo de Básquet. Sí. Y me dijo que él el que cambiaría sería Smart, con algún jugador más. Porque claro, él no separaría nunca a los Jay todavía. Dejaría una temporada más o quizás otra. Y ya a partir de ahí actuar con los Jays. Porque claro, mucho se está hablando de que, bueno, ya lo hemos hablado aquí también, ¿no? En otros programas, de que entre ellos se pisan muchas veces. Así es que no sé. Es que yo creo que la convivencia entre los Jays y Smart tiene pinta que es muy complicada entre los tres. Hombre, porque tiene que haber un suplente. Cuenta que son dos jugadores que juegan en la misma posición. Son tres. Pasa que dos puedes meterlos, pero al fin y al cabo no dejan de ser tres alero escoltas, porque al fin y al cabo Tatum, aunque tiene físico de ser un ala pivot, juega de tres y a veces hasta de dos. Jaylen Brown es un dos que a veces juega de tres y Marcus Smart es un dos que a veces juega de tres. O sea, tienes tres tíos para dos posiciones, tres tíos que amasan balón, tres tíos que juegan para anotar y tres tíos, sobre todo dos, que cobran para ser la estrella. Y que llevan, hay que decir que son tíos que llevan, ¿cuántos años llevan ya juntos en el equipo? ¿Cinco años? ¿Seis? Más o menos, así de memoria, llevan ya y están juntos siempre. O sea, yo ahora mismo no recuerdo a estos Celtics desde que saliera Paul Pierce y compañía. Yo no recuerdo a estos Celtics sin estos tres. Claro, y no han ganado nada esos tres años. Han llegado a... Bueno, tampoco han llegado muy lejos en playoff, creo yo. No, llegaron, yo creo que en la burbuja. La burbuja llegaron a final de conferencia. ¿Final de conferencia? Sí, sí. Vale, pues... recordar. Sí, con sí, Miami. Sí, en la burbuja llegaron a final de conferencia. Comprende con Miami. Claro, pero es lo que decimos. O sea, son tres jugadores que los tres... quieren brillar, los tres quieren ser estrellas, los tres quieren ser el jugador principal, por muy amigos que sean, todos juegan en la NBA para eso, y más cuando son jóvenes. Y normal que por algún sitio explote. O sea, porque es eso, son tres gallos para un corral. Y encima en el mismo sitio, que no es decir, no, uno es pívot, otro es base y otro es escolta. No, no. Tres aleros que sí, quieren meter puntos, quieren amasar puntos, y que los tres quieren ser estrellas. Sí, los tres exteriores. Ese es el problema. El tema de ellos que es que eran jóvenes, han ido progresando. Yo creo que el techo fue la burbuja, como somos, todo el de Tatum. Uh-huh. Y ya no evolucionan, están desevolucionando. Correcto. No, además que se nota que Smart es siempre la nota discordante de ese vestuario. Siempre que sí, hay algún... es la nota discordante, Juan Carlos, efectivamente. Claro. Pero es que luego entre ellos parece que andan picados a ver quién tira más, a quién mete más puntos. A quién... Sí, pero bueno, pero yo creo que entre los Jay siempre se ha dicho que hay buena relación. Y es siempre Smart el que sale con las declaraciones de pues necesitan pasar más el balón. En la burbuja es que han eliminado contra Miami y pasa lo del vestuario y el que la inicia es Jaylen Brown con Smart. Sí, o sea, pero por ejemplo, en las últimas declaraciones Smart yo creo que tenía razón. Sí, pero no vas a hacer declaraciones. Yo creo que esas declaraciones no tienen no que las hacer. Tienes que hacer. No sí, las sí, hagas sí. A la tal, o sea, tú eres entrenador y lo sabes. O sea, si te sale un jugador un día, aunque sea, sabes, si no estás a nivel de prensa y tal, y te sale un jugador al grupo, digamos, allí, y te dice, ah, delante de todo el mundo, es que este no pasa la bola y es la estrella del equipo. Ya sabes que si a un pequeño nivel ya puedes montar un tinglao, imagínate si sale mañana alguien a la ESPN, como es el caso, diciendo, ah, es que estos dos son amiguitos y no la pasan. Pues ya tienes, claro, ya tienes un cine montado. Y a Marte, que son los Celtics, es un equipo que se le exige siempre el máximo. No son, con todo respeto, son unos Thunder. Que si sale mañana Lugendorf diciendo, es que si ahí no me la pasa, dirán, pues vale, chaval, muy bien, alegría. Claro, son los Celtics. Tienes que mantener unos mínimos porque se magnifica todo. Pero bueno. Que este traspaso no tiene ningún futuro, porque yo creo que Boston no va a soltarle a Brown y Filadelfia, si no entra Brown,
o Tatum no va a hacerlo. Con lo cual esto no tiene futuro. Yo no se lo veo, vamos. No, yo creo que... Y con un tercer equipo lo veo también muy complicado. No, yo creo que con Celtics no se puede dar, y encima siendo dos teóricos contenders del este. Claro. Yo veo más que se mueva, bueno, otro equipo más. Lo de contender. Teóricos, he hecho teóricos contenders. Boston, que está cogiendo todos los desechos de Filadelfia. Pero bueno, pero sabemos que generalmente, o sea, Lakers y Celtics suelen estar, al menos en las quinielas, siempre empiezan arriba. Luego acaban como acaban, pero sabemos, o sea, los Celtics, los Lakers, no sé qué más podemos poner, últimamente los Warriors. Son equipos que siempre, yo creo que siempre se les pone ahí. Entonces no vas a poner a tu teórico rival, y encima de proximidad directo, histórico directo. Sabemos que entre Chicago, yo creo que entre Chicago, Filadelfia y Boston, que son los tres históricos de la zona, no se van a pisar, como quien dice, ¿sabes? No se van a intercambiar caramelitos. Creo yo. Entre Boston y Filadelfia es complicado. Hay que echar rivalidad, sí. Por eso, yo creo que no lo veo. Pero bueno. Venga, vamos a hacer buenas noticias. Que ya le hemos dado mucha vuelta a Ben Simmons ya. Sí. Ya los Celtics. Vamos con un tema que tratamos yo creo que fue el programa pasado, del tema del balón. Kevin Durant defiende el nuevo balón. Para mí es lo mismo. Sí, Yvonne Highland también, que dice el primer tiro tal, pero el segundo ya te acostumbras. Pero es que, a ver, en Durant está hablando un extraterrestre. Es un jugador que anoche creo que fue, hizo 12 de 13 en tiros. Sí, sí. Le das un melocotón. Le das un... No, como se dice en el fútbol, le das una sandía y te baja un balón de baloncesto. Pues este es lo mismo. Le das una sandía y te mete un triple. Da igual de dónde se la des. Es una cosa que está por encima de los límites de los mortales. Sí. Pero bueno, que están exagerando con el tema del balón. ¿Qué era que decís, Nets? ¿Qué os parece el amigo Harden celebrando cada vez que le pitan falta a favor? ¿Lo habéis visto, no? Que le pitan falta a favor y lo celebra. Con lo que le ha costado entender cómo se pitan las faltas este año, lo normal es que celebre en plan de bien, lo estoy entendiendo. Hombre, es que para este tipo de jugadores, tipo Harden, Trae Young y Doncic, por citar a estos tres, les está cambiando la forma de jugar, realmente. O sea que o cogen fácil, o cogen rápido el nuevo reglamento, o está claro que se van para abajo, no las puntuaciones en este caso. Venga, siguiente noticia, que vamos con un antiguo conocido. Cuidado con esto, que ya se ha cargado Efren. Sí. Cuidado con Efren. Ahora viene a por mí. Pero bueno, yo quiero darle un puesto de trabajo. Bueno. Danny Ainge podía tomar el relevo de Neil Osley en Portland. Entiendo que como general manager, ¿no? Porque yo... Sí. Neil Osley es que está siendo investigado. Este es el que está siendo investigado. Sí, es que me suena el nombre, pero que digo, este debe ser el que está siendo investigado por conducta indebida, ¿no? Sí. Se ve que ya lleva desde hace años que se sabe, pero nunca había habido denuncia pública. Y se ve que lleva desde verano, desde que contrataron a Billups, con ya muchos problemas entre ellos. Mira, aquí Zach Town nos dice lo que estábamos hablando antes, de que si hay jugadores que lo están notando mucho, en Sacramento a Ford le está pasando mucho con las penetraciones, perdón, lo de las personales que estábamos hablando antes. Siguiente está. Sí, yo no lo veo. O sea, tampoco no va a hacer nada en Portland, ¿no? Se hablaba mucho de. No sé si era de Utah, ¿no? A principio de temporada, que iba a ser asesor de General Manager o algo así, creo recordar, vamos. En principio iba para General Manager, luego hubo mucho revuelo en redes y dijeron que para asesor, que no era para General Manager, que se había filtrado mal. Y al final ni para asesor ni para nada. Danny Ainge ahora mismo, más viendo la mentalidad que ha demostrado de que no iban a poder ganar nada hasta que LeBron se retirase, y luego cuando se juntaron los tres de Brooklyn decía lo mismo,
que no iba a hacer ningún movimiento exagerado para poder ir a por el anillo mientras estuviera en eso, pues yo creo que ya te habla mucho de cómo es él ahora mismo y que no vale la pena tenerlo en tu franquicia para mover jugadores. Sí, hombre, había, al principio de ser general manager de Celtics era muy agresivo en sus movimientos y ha perdido esa frescura que tenía y esa agresividad. Me recuerdo hacer un entrenador así rubio, pelirrojo, que Aníbal y yo conocemos muy bien. Yo le voy a hacer a Zach Town dos preguntas. Y que se las vaya pensando y nos responda cuando pueda en el este. Una, ¿te gustaría tener de manager general? Cambiando al que tenéis actualmente. Y la segunda, ¿qué darías por Ben Simmons? Bueno. Porque como se rumoreó mucho en su día, Sacramento. Sí, en Sacramento. Bueno, a ver qué nos dice Zach. Que se lo piense. Qué nos dice. Que se lo piense. Venga, le dejamos 10 minutos. Mientras seguimos el programa y que vaya ahí. Que lo vaya ahí pensando. Venga, esta es para Aníbal. Caruso sobre su fichaje de los Bulls. Básicamente, recibimos esa oferta. Volvimos a Los Ángeles, le preguntamos si podían hacer lo mismo y dijeron no. Cuando les pregunté por algo más que fuera un poco menor, dijeron no. Así que dije, está bien, si eso es lo que se trata, estoy listo para ir a Chicago y comenzar el próximo capítulo. Bueno, entonces, sí, básicamente dice que le ofrecieron 15 millones por 2 años. Sí. Él dijo que no, que Chicago le estaba ofreciendo 34 por 4 por 5. Y le dijeron, ¿podéis igualarlo? Y dijeron, no. ¿Podéis ofrecerme menos? Y dijeron, no. Y dijo, vale, pues hasta luego. Hasta luego, Lucas. Claro. Se está viendo que ahora mismo lo que necesitan Lakers son jugadores como Caruso y en Bulls lleva ese máximo, es el que más balones roba de toda la liga. Sí, antes de que tú entraras lo estaba mirando yo, porque había visto la estadística, pero... 2,6 por George, por George es el segundo, con 2,5. Anoche robó 6 balones, hizo 16 puntos y robó 6 balones. No, está jugando como Westbrook, que los pierde, se los autorroba. Pero seguro que no tenía mejor eso, ¿eh? Uh-huh. Como se dice vulgarmente, las gallinas que entran por las que salen. Claro, por eso. Venga, las dos últimas, que esta es Busevita positivo por COVID y estará y entra en el protocolo de salud de la liga. Es decir, que estará, creo que son 10 días de... 10 días mínimo. Uh-huh. Se pierde toda la... en 24 horas o algo así. Se pierde toda la gira por el oeste. Que no, nos toca ahora Warriors, Clippers, Lakers... Nuggets y Knicks. Kings no, aún no. Pues claro, y Enix, cuando volvamos. No, es que el problema es que ahora se pierde los 5 partidos que más lo íbamos a necesitar y que claro, más presencia podía tener él. Sobre todo contra Warriors, que no tienen tanto juego interior. Lakers, parar a Davis en lo posible. Aunque viendo cómo está Davis podía pararlo. Va a ser... Clippers tampoco es que tenga mucho juego interior. Ibaka acaba de volver y aún está. Sí, todavía no está entrando bien en juego. No, pero tiene que entrar poquito a poco. Sí. Y bueno, han subido a Simonovic, que seguramente que está en el equipo de la G League, pero seguramente su paso sea una historia muy corta de que va a estar algo presencial. Va a estar ahí, pero no creo que tenga minutos porque se lo repartirán, yo creo que entre Tony Bradley, que será el que saldrá de titular, y Alice Johnson, a no ser que juegue un small ball, ya no un 90% de small ball, sino ya un 100% de small ball, poniendo todo aleros. En el pivot tiene pivot, pero lo veo muy difícil. Y la otra noticia de los Bulls, que no está aquí, es que Coby White puede volver durante esta gira por el oeste, que se tuvo que operar en junio, si no me equivoco, por una lesión en el hombro, y ya ha entrenado en el 5x5
y se va con Chicago a hacer la gira por el oeste, y Billy Donovan ya ha dicho que entraría en la rotación para 10 personas, o sea que va a ampliar a una persona más, que sería Coby White en este caso. Y espérate, Aníbal, que no salga algún positivo más, que ya sabes que cuando cae uno, sí, cae en un par. Era un poco el miedo que teníamos, porque los positivos de Filadelfia salieron justo cuando iban a jugar contra Chicago, después del primer partido, y teníamos miedo de que, había mucho miedo entre la afición de que no hubiese algún positivo por ello. Pues a lo mejor se ha contagiado alguno ahí, no se puede descartar. Sí, sí, por eso. Mira, vamos bien, con la... vamos con la última noticia. Después, ¿ibas a decir algo, Ángel? No, que los partidos contra Chicago ya fue cuando estaba Tobias Harris y Joe, me parece, y luego salió Zaybul y luego Embiid. Y luego Embiid, o sea que por los días no descartes que lo cogieran ahí. Sí, sí, por eso. Venga, la última noticia, y ya si quieres ya pasamos, que ya te ha contestado Ángel, te ha contestado Sacktown. La última noticia es Austin Reeves de los Lakers, sufre distensión isquiotibial, de momento 2 semanas de baja. Vamos, uno menos para los Lakers para jugar. Y ahora si quieres ya, Carlos. Mira, sí. Está Yar. Hola, Yar. Luego hablamos del Lakers Miami. Lo que yo os quería preguntar, si lo sabéis, porque ahora es que se me ha ocurrido que lo que estaba buscando. Esta tarde he escuchado que Garuba iba a jugar en la G League. Sí. ¿Habéis escuchado algo? No, sí. Por eso es que sí, no, sí. Lo estaba buscando, que era en Twitter, no lo encontraba. Y Kuninga. Sí, ya está jugando Kuminga en la G-League. En la G-League está jugando con Kuminga. Bolmaro, que el otro día metió 20 puntos en su primer partido. Al Lama también, pero Al Lama ya va también días. Eso. Y lo de Garuba lo escuché hoy. Y como no he visto nada en Twitter, pues estaba buscando. Digo, no he llegado a ponerlo, pero es que lo escuché. Que Garuba a la G-League. Digo, hostia, digo, no. Igual a Campazo lo mandan también a la G-League. Porque ahora ya ha salido de rotación. Sí, he visto que jugó 7 minutos ayer. Sí, es el jugador con el peor más menos de toda la liga, menos 91. Y sin contar los de hoy, creo que es menos 95. No está mal. Bueno, Sacktown, vamos allá. Dice Buff, ahora mismo realístico, no tenemos opciones de cambio. Para Simmons, nos hemos acabado de cargar a Bagley. Este último partido Walton lo ha querido sacar a jugar y se ha negado. Nombro a Bagley porque de principio de temporada es el que sonó. Bagley más Gino en primera ronda. Yo nunca hubiera metido a Haliburton ni a Damian Mitchell. ¿Y hubiera metido a Fox? Entiendo que tampoco, ¿no? No, si no lo ha nombrado. Sí, lo ha nombrado. El Ino Marvel. Pues, dice Bagley, Gil y una primera ronda. Venga. ¿Qué te parece, Ángel? Pero eso es lo que sonó al principio. Eso es lo que sonó antes. Mira lo que dice de meter a Fox. Primero te dice esto y luego te contesta eso. ha hecho como Boston cuando le pidieron a Smart, a Jalen Brown, las llaves de Boston y, como decía antes Luke Cooper, la porra de dragón. Pero no me ha respondido a ninguna de las dos preguntas. Ya te he dicho, ¿qué darías tú por Simon? No lo que se oía. Bueno, está claro que Fox no era. Está claro que Fox no lo daría. Dice, bueno, mira que ha empezado mal, pobrecito. Y encima... Bueno, no sé, a lo mejor él tiene otra opinión, pero Gil también está bastante bien este inicio de temporada y ese que está metiendo muchos puntos... el que está llevando los puntos en Sacramento, así que veo difícil que ahora también quiera traspasarlo. Y que el equipo está en play-in, yo creo que por primera vez en los últimos 20 años, más o menos así, desde que se fue Weber, ¿no?, del equipo, que están ahí compitiendo con los playoffs. Por cierto, nos da una gran noticia también, que Wiseman va a entrenar con el equipo de G-League de los Warriors. Y quizá juega algún partido. Gracias, Ranangan. Venga, un saludo para Raúl, que me aguanta esta semana un par de comentarios que le he hecho. No, mira, es que dice Sacktown, dice que la posición la tenemos súper cubierta, para mi gusto. Sí, hombre, es la mejor posición que tiene cubierto Sacramento, está claro. A ver, Sacktown, di la verdad, le cambiáis a Simmons por Walton. Si os quitan a Walton, igual se lo mandáis, ¿no? Walton más Bagley, igual la aceptáis, ¿no? Y Dumas. Y ponen a Rispol de entrenador. Ostras.
No sé yo. Walton, hasta por Koeman lo cambio. Mira, ahora muy buena, Julio Stockton. Julio Stockton, hacía mucho. Debe estar contento con los Jazz. Buenas noches, Julio Stockton. Bueno, venga, si hemos terminado con las noticias más, ya hemos acabado con las noticias. Hemos terminado con las noticias. Así aquí que tenemos... si queréis, si queréis, no, empezamos con la comparativa que ha puesto Ángel de. Sí, esta sí. Es algo cortito. He hecho una comparativa entre Ben Simmons y Massey. Entonces, bueno, han puesto los puntos de Simmons el año, eso es de la temporada pasada. A la asistencia. 55% de tiro de campo, 61% en tiros libres, un balón, 1,6 balones robados y 3 balones perdidos por partido. Massey está dando 15 puntos, bueno, lo que veis, 3,8 rebotes, 4,7 asistencia, 49% en tiros de campo, 38,5 en triples. A Simmons le he dejado yo el hueco porque, bueno, me parece que tiene un 30%, había tirado uno de dos, uno de tres, de estos de cuando acaban los partidos, que tira el peñasco de donde sea. Casi un 84% en tiro libre, 0,8 balones robados y 1,4 de balones perdidos. Bueno, ahora me comentéis que os parecen un poco los números. Y sí que he querido hacer un poco la comparativa de los Sixers con uno y con el otro. El año pasado tenían un rating ofensivo de 113, que era el puesto 13. Este año han pasado a ser el puesto 1 con un 114,9. En defensivo han pasado a ser Filadelfia el segundo mejor defensa a la 21 de esta temporada. Y luego el ritmo de juego, que son el número de posesiones por cada 48 minutos. El año pasado éramos los 11 y este año los 30. Bueno, ¿qué os parece así a priori? A ver, yo te lo podré comprar cuando hayan hecho más de 10 partidos, porque estas estadísticas decimos que son del año pasado desde que empezó, pregunto. No, no, las del año pasado, la temporada entera, temporada regular. Claro, o sea, a ver, Maxi está jugando a un nivel muy bueno y me parece un jugador, y ya lo dije año pasado, me parece un jugador de muy buen nivel, pero claro, son 10 partidos. O sea, Simmons el año pasado no fue su mejor año, pero recuerdo que Simmons los primeros años fue un espectáculo. O sea, fue un jugador que, bueno, todo el mundo opinaba que era un top de la liga. Entonces, no sé. O sea, Maxi tiene muy buena pinta. Pero claro, y ha empezado muy bien. Pero quiero verlo en el tiempo. Sí, es que para mí estos partidos son muy representativos porque han estado jugando, me parece que han sido 6 partidos sin Tobías, algunos sin Embiid, entonces al final pues tiene más bola. Claro. Entonces, sobre todo a nivel de puntos, pues está claro. Yo recuerdo contra Denver, partido del COVID, que contra Denver jugó, creo que jugó él, jugó jugadores de la G-League, claro, metió 28 puntos, creo. 39, me parece que fueron ese día. Pues eso, y parecía Jordan en ese partido, pero claro. Bueno, aquí nos dices, perdona, Sackdown, muchas gracias. Y cuando quieras, ya sabes, lunes y jueves por la noche, pues, aquí estamos. Y lunes por la mañana también. Y lunes por la mañana también. Venga, un besito. Perdona, Ángel, ¿eh? Es que hay que darles amor. Hay que darles amor, ahora, justo. Claro, después, claro. Ya se sienten a gusto y vuelven al día 7. Venga, Ángel, continúa. Como ven, hay que darle amor. Ya no sé por dónde íbamos. Así, bueno, no. Massey 39 puntos y el día que juega ahí en Denver. Sí que es cierto que lo que decíamos, que estas estadísticas no son muy fiables de Massey todavía, porque creo que bajará en puntos. Creo que le será un poco complicado mantener los 15 puntos. Y creo que termina subiendo en asistencias. En asistencias. Con Embiid y con Tobias subirás. Por eso que yo creo que si continúa este nivel, sí, a final de temporada podemos hablar de un claro aspirante al Most Improved Player, si sigue a este nivel. Pero claro, es eso. Ya sabemos, es el segundo año, creo, y puede ser el primer año que juegue muchos partidos. Hay que ver cómo aguanta después del All-Star, que suele ser el bajón fuerte de los jóvenes. Por eso. Pero también son jugadores diferentes. Uh-huh.
Es que Ben Simmons lo que sobre todo lo que aporta, bueno, lo que hay, las estadísticas que he puesto, lo, o sea, Ben Simmons lo que aporta sobre todo es defensa. Que era mejor, la mejor defensa o la segunda mejor defensa, no sé cuál era, y ahora es la defensa número 13 o 14, creo que he visto, ¿no? La 21. Ah, la 21. Pues es que eso lo dice. Si no me equivoco, lo que ha dicho Ángel antes. Sí, no, 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 es que no lo sé, no lo sé, no, 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 no me he fijado bien en el dato, pero el 21. Sí. Y ahora es el mejor ataque, y antes era el ataque número 13. Ha cambiado totalmente. Claro, el equipo. Es un equipo diferente, es por eso. Claro, pero también, por ejemplo, yo creo que también Filadelfia, en cuanto a estadística pura y dura, él se ha mantenido más o menos en su misma estadística de puntos y estamos viendo que la liga está bajando de puntos. Hay menos puntos en la liga. Por el balón. Por el balón. Entonces, claro, también eso también lo ha ocupado a la primera posición, ¿no? Estadísticamente hablando, después ya jugando es otra cosa. Porque yo jugando creo que lo he visto, creo que ha sido dos cuartos esta temporada, y contra Chicago además. O sea que... Pues creo que es uno de los equipos más divertidos de ver. Sí, yo es que la verdad es que no te lo niego, Ángel, pero yo es que si veo a Cleveland, veo Cleveland. Y este, el partido de Cleveland no lo he visto hoy porque he visto el de los Lakers. 25 y... Ricky, por cierto. Sí, 25-5. Bueno. Sí, pero para... al final mal, ¿eh? Sí, 1-6, creo que ha hecho en triples 1-7 o algo así. No, pero no me refiero ya en el triple, sino que Ricky tiene. Iban ganando de 2 y tiene un tiro libre y lo falla. Y ahí mete el triple Kuzma y gana con el que gana el partido. Sí. Te digo que no he visto el partido, no lo he visto. Lo dije el programa anterior. Partido de Cleveland que no veo, pierde. Hasta aquí puedo hablar de Cleveland. Bueno, ya para pasar, un último comentario, Carlos. Cuando decías, la primera temporada de Simmons, que fue espectacular, tal. Hace un año, en una reunión de la dirección deportiva de Filadelfia, después de la temporada, dijo uno, a ver, decidme algo en lo que Simmons haya mejorado en estos 3 años. Sí, no, sí, a ver, sí. Y todos callaron. Estamos de acuerdo de que Simmons empezó muy, muy, muy arriba. Empezó muy, muy arriba y luego se entre comillas estancado. Claro, lo que digo, Maxi tiene pinta que tiene una evolución enorme. Pero es eso, o sea, no, el año pasado jugó nada, nada y menos. Claro, es como si yo ahora digo, con todos mis respetos, que Bones Highland, que está jugando de media 14 minutos, va a estar en la pelea por el rookie del año porque lleva 4 partidos a un nivel alto. Por eso, a ver, Maxi, a mí me gustó y lo dije el año pasado. Y me acuerdo de que lo dije y dije, ostras, me parece un jugadorazo. Pero hay que ver en el tiempo si se mantiene o si sube. Yo creo que tiene calidades para ello. Tiene un nivel para ser un base importante. Pero bueno, pero es que estamos comparando con un tío que tiene un contrato máximo por algo. O sea, a ver, no, ahora no vamos a decir que es un tuercebotas, Simmons. O sea, Simmons es un jugador top. Y yo creo que hombre, compararlo con un jugador de esos niveles, yo creo que aún tiene que hacer algo en la Liga Maxi como para poderlo comparar a esos niveles. Yo, lo que opino yo, no sé vosotros. Yo estoy de acuerdo contigo, Carlos. No, si ahora todo el mundo quiere a Simmons, macho. No, pero si yo ya lo decía el año pasado, para mí... yo creo que Filadelfia, claro, Embiid tienes que ganar el anillo con él en 2-3 años. Porque viendo cómo está yendo en el tema lesiones, es lo que te puede durar al máximo nivel. Porque de repente tiene una lesión tonta y ya se ha acabado la carrera. Y ya tiene las rodillas súper tocadas. Para mí Simmons hubiese sido muchísimo más fácil hacer un equipo alrededor de Simmons que hacer un equipo alrededor de Embiid. Entonces, yo ya lo dije, yo creo que Filadelfia opta por la opción más rápida, pero no creo que por la mejor opción para ganar un anillo. Bueno, yo creo que mejor opción para ganar un anillo en B que Simmons. Creo que es más determinante. Aunque sí que me gustaría ver un equipo hecho para las características de Simmons. Es que con un equipo hecho para las características, con un equipo hecho con las características para Simmons, sería mucho más determinante Simmons que Embiid.
con un equipo hecho con las características para Embiid, Embiid es mucho más determinante que Simmons. Es como si pones a... lo estamos viendo ahora mismo. Westbrook no está cuajando perfectamente en Lakers y está teniendo que amoldar muchísimo su juego y se ve muchísimo peor en los partidos de Westbrook porque está jugando con un equipo que está hecho para jugar como juega LeBron y para jugar como juega Davis. Si fuera un equipo hecho para jugar como juega Westbrook, que era perfectamente Oklahoma, pues veríamos un Westbrook posiblemente MVP, pero se fue a Houston y tuvo que adaptarse a lo que se jugaba para Harden. Se fue a Washington y se tuvo que adaptar a lo que se jugaba para Bill. Y tuvo la suerte de la lesión de Bill, que entonces el equipo pudo jugar para él. Pero... Exactamente. La cuestión es, no es que un jugador sea más determinante que otro, es que según el contexto, un jugador es más determinante que el otro. Si se enfrenta a un equipo hecho para Embiid y un equipo hecho para Simmons, yo creo que el equipo hecho para Simmons, ahí sería Simmons muchísimo más determinante que Embiid. Porque es que con que le pongan un equipo que sabe defender mínimamente, con todos los cambios de atacante con el defensa que puede hacer el equipo de Simmons, por Simmons ya sería bestial. Es que Simmons podría estar defendiendo Embiid perfectamente. Bueno, ahí igual te has venido arriba, ¿eh? A ver, perfectamente. No me refiero que lo vaya a dejar a cero. Pero es un jugador que puede. Simmons es un jugador que te puede defender del 1 al 5. Sí, eso sí, eso sí. Entonces, pero, depende de qué lo cinco, podría. Coño. Gobert también puede defender a 5 si depende de qué 5, porque sea como un 5 más móvil, apaga y vámonos. Claro, entonces, es que... todos tienen sus limitaciones, pero. Es lo mismo, Embiid con lo que le gusta salir a media distancia y todo eso, que luego Embiid se podría adaptar y entrar más al aro y machacar más el aro, sí, pero yo creo que Simmons sería mucho más determinante porque no pongas a Embiid a defender a un base, un escolta, un alero, algunos ala pivot. Embiid es bueno, como digo yo, cerrando el aro, y como tenga un pivot que tenga la meta de 3, sufre, porque tiene que salir más. Ahí, pues, eso es a lo que me refiero de que ahí sería muchísimo más determinante Simmons que Embiid. Simmons si defienda un 5, si sale de 3 o le gusta más la media distancia, como puede ser un Jokic, pues a lo mejor dices, pues sí que lo puede defender, porque a media distancia y a esto, lo que pasa es que si luego ya Jokic le empuja hasta penetrar el aro y solo tiene que hacer el ganchito, pues le va a joder la vida. A Simmons. Por físico. Y si no te pega, partido, y si no te pega, ¿no? Vienen los hermanos, ¿eh? Y con Jokic, y si no te pega, vienen los hermanos. Cuidado, ¿eh? Pero bueno, vamos si queréis al partido soporífero más no poder, pero bueno. Hombre, lo estás vendiendo muy mal, Carlos. El partido estrella. El partidazo. El partidazo. Droga incluida. Ha sido el partido estrella, sí. Estamos de acuerdo, pero... Fíjate si fue partidazo que hasta prórroga. Sí. Se ve sobre todo en los puntos que hicieron en la prórroga. 5-8, sí. Lo tengo yo también apuntado. Es porque llegaron muy cansados de la pelea que hubo antes. Entonces, siempre que ve el vaso medio lleno, Aníbal. No, pero vamos, yo, por ejemplo, empezamos ya con el partido, venga. Sí. En los primeros 4 minutos, 2-1 para Lakers. Sí, es el momento que en el que yo se he mandado el... Yo he de decir que esta tarde, yo he llegado y lo he visto por la tarde, he mandado en ese momento 2 mensajes. Pero tú has empezado a verlo ilusionado. Sí, sí, he empezado a verlo ilusionado, porque me levanté, vi prórroga, digo, hostia, digo, va, digo, ayer tuvieron razón, digo, vaya partidazo, digo, tal, y le he dicho a la mujer y todo, y yo, digo, encárgate tú de la niña, digo, que me voy a poner a ver, es un partidazo, igual, no sé qué. Y a los 4 minutos de partido he mandado un WhatsApp en el grupo... Diciendo 2 cosas. Vaya suplicio. Espero que la cosa cambie. Y 2, de aquí Shaq saca 2 programas enteros del Shaq It Full. Llevábamos 4 minutos de partido. ¿Eh? Yo me he puesto nota, hasta yo con resaca tengo más efectividad. Hombre, o sea, fíjate, es que tuvieron en el tiro de 3 Miami un 27 y los Lakers un 47. No estuvieron mal en ese. Pero es que los que Miami está muy mal en el triple. Muy, muy mal. Muy mal, hicieron, en general.
Sí, pero Miami hizo en tiros de campo en la prórroga 2 de 10. Bueno, 4 tiros libres fallados, ¿no? Me parece que fueron. Pues, sí, tiro libre 1 de 6 hizo en la prórroga. ¿Y al principio cuántos? Espérate, voy a ver si tengo la estadística aquí. Pues la tengo aquí y tal, porque o sea, yo he visto que al principio me parecía infame. Digo, ¿estoy viendo NBA o estoy viendo otra cosa? No, esto es... También hay que decir que Jimmy Butler juega solo 12 minutos. Sí, el primer cuarto. Seguramente ese fue el factor más importante del partido. Realmente. Sí. Juega solo el primer cuarto. No, bueno, no se hubiera... además, mirando las estadísticas de Miami, lo que me pareció curioso, estadísticamente hablando, fue que hay muchos jugadores que juegan un cuarto entero. Por ejemplo, Vale juega 12, Lowry creo que juega el tercer cuarto entero. O sea, los 12 minutos va en bloques de 12, algunos jugadores, con Spo extra. Me resultó curioso. Pues porque tiene una rotación muy cortita, y entonces lo que hace es meter algún suplente con sí, tres. No, y además, si ya se te sesiona Butler, pues menos rotación. Y sin Morris, ¿no? Me parece que estaba también. Morris tampoco estaba, ¿no? Con lo cual, tiene para mí... ayer. Tiene 8 jugadores de rotación de cierto nivel y te faltan 2, pues al final... Para que os hagáis una idea, el primer cuarto de los Heat es un 8 de 25 en tiros, ¿vale? Y el y los Lakers un 10 de 25. O sea, es... No, fue un partido durito de ver, duro. Sí. Y al final pues, ganan los Lakers, pues al final, pues, aparte de todas las cosas raras que ahora supongo que ahora comentaremos de las últimas posesiones de Westbrook y estas cosas, pues porque, joder, en triples estuvieron muy acertados. Ahí aparecieron, pues, Bradley, que a lo mejor no se le esperaba, y Mount. Bueno, y Litton es un especialista. Y luego la lesión de Butler, y que estos son los factores que decantan el partido. Y aún así llega hasta la prórroga, No, pero Bradley jugó de titular, salió titular. ¿De qué? Bradley salió titular. Sí, pero que te metió, a ver, un 5 de 8 en triples. Y un 6 de 12 en tiro de campo. Luego Mon 4 de 7 en triples y Ellington 4 de 6. Pero bueno, Ellington es un especialista, está para eso, ¿no? No, pero es que si vemos, por ejemplo, aquí tengo estadísticas delante. En Miami, O sea, hablábamos de Lowry, pero es que Duncan Robinson 3 de 13 en triples. Que el otro día contra Denver fue del estilo. Lowry 2 de 10 en triples. Bueno, es que el único que metió triples así es tal fue Herro, que hizo 5 de 8, pero es que el resto. 5 de 8 y falló uno de los más importantes hacia final de, no me acuerdo si fue de partido antes de la prórroga o en la prórroga para empatarlo o para ganarlo, no me acuerdo ahora, que lo falló y luego también falló... La que mete el mate Tucker, que hay un tiro que lo falla y la mete Tucker, que encima se encara con el público y digo, tío, vas perdiendo. No me acuerdo ahora de tanto. Me estás pillando porque lo vi anoche. Lo vi anoche, me desperté a las 4 de la mañana, ya no podía dormir y me lo puse. ¿Qué y casi me duermo de nuevo. Qué cariño hacia la NBA y hacia los Lakers Miami. ¿Qué entrega el programa? Haslem juega porque jugaba Howard y porque como se curraron el año pasado le sacaron para el espectáculo. No, porque es puesta, cuando se puede quitar de encima, estaba diciendo a ver si lo ficha LeBron para rejuvenecer el equipo. Ya, dice Ronan Gunn que Haslem ya ha jugado más que en toda la temporada pasada. Hombre, el año pasado jugó un minuto y lo expulsaron. Claro, está en los tres partidos. Y bueno, también, a ver, Duncan Robinson está teniendo una muy mala racha en el tiro, ya no solo por el partido de ayer. Aníbal, Robinson es un Tatum. Llegó a su nivel máximo en la temporada de la burbuja y de ahí para abajo. No, el año pasado también estuvo muy bien en el tiro. El año pasado Miami ganaba muchos partidos por él. Pero ya bajó. En la temporada de la burbuja era absolutamente espectacular. Que vi un juego de partido de Miami, de salir de dos bloqueos, de un carretón, se giraba, le daban el balón mientras se giraba, te las enchufaba.
Bueno, pues es que entre Herro y él fueron los que ganaron el equipo a la final. O sea, yo creo que la diferencia de la burbuja fueron Herro y él, que nadie se esperaba lo que hicieron. Hicieron una temporada regular tirando bestial, macho. Por lo menos los, a lo mejor 10, 14 partidos que le vienen para regular a Miami, bestiales los dos. Y este ha trincado este año la pasta. Así que, pues, mira, en la temporada de la burbuja, 13,5 puntos. Porcentajes. El año pasado 13,1. Sí, sí, estoy yendo, que lo estoy buscando, que lo estoy viendo ahora. En la temporada burbuja, un 44% y el año pasado un 40%. Es que se mantiene muy, muy igual. Y el año pasado intenta más triples. Sí, es este año que está peor. Este año es el que está con... Y este año es el que bajó. Un 32. Y un 32% en triples. O sea, bueno, 44, 40, 32. Sí. ¿Cuál es el balón? Hombre, un 40% está muy bien para un tirador, entiéndeme. Sí, sí, sí. En dos puntos... Es como Simón, va menos. No, pero es que fíjate, en dos puntos él hace un 65 el año burbuja y un 62 el año pasado. Y este año está en un 50%. Sí, pero bueno, estamos hablando de un volumen de que de un tiro 1,4 por partido. Es un volumen efectivo. Sí. Pero estás viendo que se mantiene y este año, que está con lo mismo que hace dos años, tiene un 50. El balón, es el balón. Está fallando más. O sea, es sobre todo este año. Este año se está pareciendo mucho, bueno, te iba a decir, en tiros de tres sí, porque el primer año que jugó él hizo un 28% y este año está en un 32%. Es como si hubiese pasado del primer año al segundo en este, tirando los últimos dos a la basura. Bueno, pero también es que a lo mejor también las defensas ya se fijan más en él. También tienes que ver cómo la situación de cómo tiraba los tiros el año de la burbuja, que a lo mejor era un jugador que se le permitía más tirar, más un poco más libre, y ahora ya que le conocen más, pues hay un sobremarcaje sobre él. Es que este año, a ver, ya cuando se le firmó, ya se puso como que tanto él como Giro eran tiradores, y se vendió así, ¿eh? Como tiradores élite de NBA. Entonces, claro, yo me acuerdo el año de la burbuja, cuando preguntabas a Duncan Robinson, claro, hay mucha gente que pensaba que era rookie, y cuando vieron que tenía 25 años, decían, ostras, este chaval lleva ya tiempo aquí, o sea, que no es un tal, y luego resulta esto que... Sí, pero lleva, esta es su cuarta temporada. Años. Sí, cuarta. Pero bueno, pero que no era un jovencito de 18 años, o sea, no era como Giro, sí. con 19, claro, y te lo encuentras. Y dices, ostras, nadie conocía a Duncan Robinson, y de repente se pone aquí a hacer lo que hizo en la burbuja, y el año pasado con un 40, pues eso, tirador élite, y pues ya no tiras igual. Ya no tiras solo, ya no lo defienden igual, juega más minutos, que también cuando jugó hace dos años salía cuánto, y ahora es tirador indiscutible. Ahora te juega cada partido 40 minutos. Más cansancio... Claro, todo afecta. Claro. Y que estaba papá Dragic también en la burbuja en esa época. Un Dragic en un buen nivel todavía. Aparte de Butler y Bam Bam, está como más protegido. Sí, a ver, Butler sobre todo es el que defensivamente lleva al equipo. O sea, en las finales los partidos que ganan los ganan porque Butler está a un nivel... Estratosférico. Es que se hablaba incluso de que podía ser el primer MVP que perdiese las finales del nivel que estaba. Era que estaba llevando a Miami a las espaldas. Y si no se hubieran tenido las bajas Miami, que sabemos que hubiera pasado, ¿eh? Sí, Draghi, se lesionó Bam Bam a varios partidos. Sí, creo que jugó el primero y el segundo y luego se lesionó y ya cayó. Seguro que al séptimo habían llegado. Estoy convencido. Sí. De eso yo estoy convencido. Luego, Lakers tenía muy buen equipo ese año. Sí. Está. También. Pero hubiese estado ahí. Se ha quedado Juan Carlos, ahora vuelve. Ha tenido un problema de cobertura, imagino. No, pero a ver, o sea, yo aquí lo que me he notado es eso. La primera parte, muchísimas pérdidas. A ver si voy a ver aquí los... mira, la primera parte, pérdidas. Que bueno, que muchas no fueron en sí pérdidas, sino que eran... pases de aquellos que lo cogían mal, o sea, balones tontos. Bueno, tiene 7 pérdidas en la primera parte Miami,
y 12 Lakers. Primera parte, o sea, hablo de los dos primeros cuartos. Es que Lakers se fuera a 22, tengo aquí apuntado, con 8 de Westbrook, ya está bien. Dos en la prórroga. Y me parece que 14 Miami. Y 14 Miami. Es que 8 perdía Westbrook, macho. Es que al final. Bueno, hay una en la prórroga que es que es exagerada, que pasa ahí y dices, digo, hizo un dramón. ¿No? Sí, estos pases madre. Que dices, madre mía. No, bueno, pero ya hizo el otro día hizo ya una que. ¿Contra quién fue? ¿No fue contra Houston? Justamente que hablamos justo que la perdió así. También perdió una bola así a lo tonto. Puede ser, no me acuerdo yo ahora. Me acuerdo de que la lanzó y que se lo quedó mirando de Andre, en plan, ¿de dónde vas? Que de Andre no subió, justamente, y decíamos que el problema es que de Andre no sube y la lanzó tal y que creo que la... No, la de Oklahoma. La que pierde y perdió. Sí, Oklahoma. Que la lanza, claro, así al bulto, pero es que ayer hubieron varias así. De lanzar ahí al bulto, y claro, y en plan de. Pasa que también tuve la suerte de que tampoco es que Miami aprovechara mucho esas pérdidas. A ver, es que. Di Ángel, perdón. No, que iba a decir lo de Melo también, que. La pérdida hasta de 5 segundos que le pitan, por ejemplo. De... Uh-huh. En la prórroga y en los minutos calientes. Y tenía otra cosa de Melo aquí apuntada. Bueno, habla, Aníbal. No, lo que iba a decir es que este equipo, Miami, Lowry últimamente no está muy bien, no está muy fino. Y pese a que Tyler Herro está a un nivel bastante bueno, Duncan Robinson también se ha caído y se está viendo mucho la Butler dependencia. Algo sí, que parecía porque... que iba a desaparecer con los fichajes de Lowry, de Tucker, Herro, si tenía un buen nivel este año, Duncan Robinson, que si seguía el nivel del año pasado. Lo que pasa es que Lowry empezó muy bien y por eso Miami empezó muy bien, pero luego se ha caído y... recuperará, pues seguramente, ¿no? O sea, ya hemos visto que puede tener muy buen nivel. Lo que pasa es que vamos a ver lo que tarda en recuperar. Tucker está aportando más que el año pasado, pero no lo suficiente porque necesitan a un Duncan Robinson, pero en el momento que Butler se lesiona, ahí es cuando saltan las alarmas. Porque no tienen un jugador tan diferenciado, porque es que Butler ahora no tengo los números aquí, pero que está en un 25-5-5 como mínimo. Mira, este año está en 23,6, 5,5 rebotes, 5,1 asistencias. Es que está a unos niveles muy buenos, sobre todo en ataque, para lo que es Butler, que se decía que no era un anotador, que era un defensivo. Es junto, mira, desde la época en Chicago, justamente, que hizo 23,9, nunca había estado a ese nivel. O sea, en el 2016 hizo 23,9, aquí lo tengo, 3,9, 6 rebotes, 5 asistencias, o sea, está al nivel pues de aquel año. De pues, sí, 23,6, 5,5 rebotes, 5,1 asistencias, está pues eso, como el año de Chicago, como el penúltimo de no, como el último año de Chicago, antes de irse a Minnesota. Entonces, claro. Butler nunca ha sido un anotador y ahora está en 23 puntos y tiene partidos de 30 puntos, tiene partidos de 27 puntos, tiene partidos de 29 puntos. Entonces, si te falta un jugador tan determinante como está siendo Butler en esos momentos, pues se nota mucho. Claro, es que si tenemos aquí, es que, bueno, yo sobre todo, porque he visto los últimos dos partidos de Miami, Lowry está a un nivel muy bajo. El otro día el partido contra Denver lo pierden en parte porque Lowry no tiene nada que hacer contra Monte Morris, incluso contra Bones Highland. ¿Sabes? Porque Adebayo hizo un partido y tal, pero claro. O sea, no puede ser que Lowry, algo que decíamos, que está a su mejor nivel de esto, ¿cómo se llama? Butler. Lowry está al mismo nivel que cuando jugaba en Houston, en Memphis, en su año de sophomore. En Memphis siempre ha estado por encima de los 20, de los 10, de los 15 puntos y este año está
en 10 puntos por partido, claro, y la asistencia está en 7, como la asistencia se mantiene igual. Pero claro, a ver, es que Lowry ya hemos visto sus mejores años. O sea, que yo creo que le ha cagado Miami dándole ese contrato. Yo creo que es un buen jugador, ¿eh? Puede aportar. Yo creo que aún puede aportar. Porque Lowry nunca ha sido un jugador que le ha hecho falta su físico para competir. Si dijéramos que es un base de aquellos de correr, un Westbrook. ¿Vale? Un Westbrook, sí, pero que es un base que le hace falta su físico para anotar. Pues que Lowry siempre ha sido un tío que de subir la bola, calma, siempre ha sido el típico base, como hablamos ahora, entrado en kilos, o sea, nunca ha sido un fino tal, y pues oye, es un tío que jugaba un poquitín a un juego ramplón, y siempre ha jugado así, con tiros tal, pero es que este año está, claro, decimos, ayer sin ir más lejos hace, bueno, pues que es a nivel estadístico, hace un 2 de 10 en triples, pero es que este año, si vemos estadísticas a nivel de porcentaje de tiro, está a un 31% en triples, su peor año desde 2008 en Toronto cuando llega, pues que en tiros general está un 38%, que es su peor año desde que llega a la NBA. O sea, está su peor año a nivel de tiros en general. Claro. Dilo, Juan Carlos, es el balón. Es el balón. Pero vamos a ver. Bueno, sí, es que viene de anotar 17 puntos en Toronto a 10. Y no es que esté jugando poco, si dijéramos, no, es que está jugando de suplentes, pero no, está jugando lo mismo. Lo mismo, es 34 minutos. Y en un equipo teóricamente, bueno, teóricamente no, un equipo mejor que los Toronto del año pasado. Porque yo creo que Miami tiene una plantilla bastante correcta. Pues no sé, o sea, sinceramente, le falla esto, le falla que Duncan Robinson no está al nivel. Adebayo, aunque está notando mucho, está haciendo porcentajes muy malos. Está tirando muy mal Adebayo. Claro, y es lo que decimos, que Jimmy Butler sea tu arma ofensiva, pues tienes un problema. Bueno, pero de todas maneras, Tyler Herro tira más que a canasta que Butler, ¿eh? Sí, pero bueno, pero es que... Claro, pero es que estamos cambiando de unidad. Ya, sí, sí. Sí, pero bueno, que tira 17, estoy mirando aquí, 17 veces a canasta de promedio por 15 de Butler. Pero bueno, es que Herro está a un nivel muy alto. Herro está en 21 puntos por partido. O sea que, sí. Claro, es que es la segunda ofensiva del equipo. Cuando el realmente... Bueno, sí, segundo anotador cuando con equipos, con jugadores como eso, como Adebayo, como Ravi, como Robinson, como Lowry, que tienen que tirar más del carro que un tal. No sé, y sobre todo es estadísticas. A mí no me está gustando los dos partidos, los tal. No me está gustando lo que estoy viendo de Adebayo. Me parece que está un poco por debajo de lo que se espera de él. Todo es culpa de la pelea con Jokic. Sí, pero es que antes de la pelea con Jokic hizo un partido contra Denver, hizo un partido pésimo. O sea, la pelea vino al final. Y ayer hace 28 puntos, pero claro, 9 de 20 en tiros. Y 10 tiros libres. O sea, de esos 28, la mitad son tiros libres. Bueno, para ser un jugador interior, tiene un 49% de tiro de campo. Poco bajo, la verdad. Es que menos de lo que pensamos que iba a llegar a ser. Es que un poco, yo le veo un poco como Siakam, que se ha quedado un poquito menos de lo que se pensaba. O sea, Siakam también ha tenido lesiones, pero sí, yo creo que se ha quedado un poquitín. Veremos ahora, porque ha vuelto fuerte Siakam. Ha vuelto fuerte y tal, pero sí, Adebayo. Pasa que Adebayo yo creo que fue un subidón de golpe. Subió la burbuja también, subidón. Sí. Pero, ¿qué? Y a partir de ahí para abajo. Sí, pero es que estadísticas, me estoy viendo aquí. No, estoy viendo aquí las estadísticas y es su peor año en cuanto a porcentaje de tiro. Porque nunca ha bajado del 50 y este año está en 49. Y está tirando más que nunca también. 13, pero casi 14 tiros por partido. Pues que Adebayo sus dos primeros años tampoco fueron espectaculares. O sea, Adebayo hizo. El primer año jugó 20 minutos con 6,9 puntos y 5 rebotes por partido. Segundo año, 23,3 minutos, 9 puntos, 8,9 y 7,3 rebotes. Y claro, explota la burbuja que pasa a 16 puntos por partido y 10,2 rebotes el año de la burbuja. Y luego el año pasado, que hace una muy buena temporada. Pero claro. A ver, o sea, es un buen pivot, pero es que se le está poniendo de pivot super élite, al menos yo lo he escuchado,
y para mí tampoco lo es. Es un muy buen pivot, pero lo pondría por debajo de los escalones. Eso de los Embiid, Jokic, y para mí incluso pondría por delante. Ahora igual me pegáis de tortas, pero para mí Jared Allen es mejor. Para mí Vucevic es mejor de lo que es Adebayo. Por eso. No sé, a mí yo creo que se le ha dado más bombo de lo que realmente es, que es un sí. pivot bueno, muy bueno, sí, pero no un pivot top, no un pivot élite de la liga. Y además, el año pasado en los playoffs con Milwaukee se le dio las costuras, macho. Ni podía con Anteto, ni podía con López, ni nada. Tío. Por eso mismo, no sé. Le firmaron un contratazo y otro a dormir a Bartola en Miami allí, macho. ¿Qué? Como no sé. Robinson, a mí me ha dado mucha preocupación Miami. Tiene un roster corto, jugadores por debajo de su salario, su rendimiento. Y venía con unos números de muchas victorias, pocas derrotas para Miami, pero joder, es que Laker con medio roster lesionado. Toda la temporada metiéndonos con ellos de que están jugando muy mal tal, y les han ganado. Digo, es que... Pero jugando mal. Jugando mal. Tampoco lo vamos a enterrar, ¿eh? Tampoco vamos a enterrar a los tal, que hace dos días todos lo veíamos como aspirantes. ¿A quién? Todos. Bueno, Miami se veía como el mejor equipo del este, tal, no sé qué. A ver. Ah, yo no. Yo lo veía como muy buen equipo, pero tercero. Yo tercero pero... no, porque veía tercero, veía a Filadelfia, le veía más abajo. Pero digo que tampoco les enterremos. Sí. ¿Vale? Tampoco enterremos a... O sea, no sobre reaccionemos ni para bien ni para mal, que yo creo que también, o sea, influye lo de Butler, influye el mal momento que tiene Lowry, lo mal que está jugando Duncan Robinson, venían de un back-to-back contra Denver, un partido que fue duro por todo lo que tal, o sea, a ver... Sí, a ver, sí, yo no los estoy enterrando, ni mucho menos. Creo que están a menos nivel... Y me parece que el banquillo no es tanto como se decía en pretemporada. Cuando hablamos en la antes de que empezara la temporada, se decía que Miami era un equipo muy completo, con un roster que hasta en el banquillo te podían aportar muchos. Pero el problema es que yo no lo veo así. Tiene un equipo muy defensivo. Es un equipo que... vas a tener que llevártelos a tu terreno de juego a muchos puntos para poder ganarles. Y si no, te van a poner muchos problemas. Es muy buen equipo. En el momento que Lowry vuelva a estar bien, no ha importado lo mal que ha estado Duncan Robinson todo lo anterior de temporada. Los partidos que Lowry ha estado mejor, el equipo ha ganado. Y va a estar otra vez como a principio de temporada en algún momento. Sí. Porque Tyler Herro sigue igual. Butler ayer no estuvo, porque si llega a estar Butler, seguramente gana Miami de 20 y estamos hablando de otra cosa. Por eso es que, a ver. Que el banquillo es flojo, sí, el banquillo más allá de Herro y Morris. No tienen más, ¿verdad? Porque tenemos que confiar en. Deadmond, unos minutitos. Deadmond, Jursever y Gabe Vincent, pues hombre, a ver, tampoco tal, pero es que lo que decimos, o sea, como quinteto, tiene un quinteto muy tal, y yo creo que Duncan Robinson también subirá. A ver, a mí Duncan Robinson, creo que cuando coja el ritmo va a volver a subir. Pues yo a Miami le veo a lo mejor como Chicago, que tienen unos quintetos muy buenos, muy pintones, pero luego la segunda unidad pues es un poquito escasa. De esta forma, yo estoy seguro que Padre Riley algo se monta. Antes del cierre del mercado. Y hay que contar cómo está jugando Víctor Oladipo, perdona, Ángel. Es verdad, lo digo. Sí. Pero bueno, hay que ver cómo vuelve Oladipo, que Oladipo lleva 2 años sin jugar también. El tema de Oladipo es saber cómo vuelve. Si vuelve a buen nivel, ya la cosa cambia. Porque ya, joder, está metiendo un base escolta de bastante nivel. Sí, pero a ver, porque es que Oladipo, ¿cuánto lleva? Sin rendir. Por eso. Y a ver, ayer, volviendo al partido, Miami juega en los últimos 4 minutos de... Yo he visto en el último cuarto, 2 cosas en los últimos 4 minutos, en el clutch time, que es que Miami juega muy mal, pero también el arbitraje
déjalo correr, le pitan tres faltas seguidas en ataque a Adebayo, que también de aquellas que dices, hombre, se le pitan, creo que son dos en ataque y una en defensa a Adebayo, otra a Lowry en ataque también, o sea, es, entre que no meten una y que el arbitraje barre un poco también tras LeBron, vestido de calle, está de pie gritando a los árbitros al lado y no lo echan, o sea, yo creo que también todo influyó al final, ¿eh? Bueno, ya me acuerdo lo que os quería comentar de Melo. Uh-huh. En la última jugada, bueno, no la última jugada, el último ataque de Miami, del partido, no de la prórroga, cuando machaca a Tucker. Sí, el triple. El que le defendía era Melo. Que estaba defendiendo la esquina de débil. Y entonces se va, le deja solo y se va a cerrar el rebote ahí a uno ahí. No me acuerdo quién fue. Y deja todo el pasillo para que entre el otro en vez de cerrarle el rebote y tal. Pero bueno, pues así que Melo defender. Sí. No lo vamos a descubrir ahora tampoco. No vamos a descubrirlo. Entonces, pues Melo es el día que tiene que te mete los triples, pues ya está. Si no, pues poco más te aporta. Claro, pero es que Melo esta temporada está en un 52% en el triple. O sea, anoche fue su partido malo, pero estaba en un 52% en el triple y un 50 y pico en el tiro de campo. Sí. No se le puede decir nada malo a Melo este año, porque si los Lakers han ganado muchos partidos ha sido porque ha estado ahí. Exactamente. Todos esperaban a LeBron, a Davis, a Westbrook, y de repente que está salvando las papeletas es Melo. O Malik Monk, que está haciendo algunos partidos también sorprendentes para mí, vamos. Bueno, es que fueron Monk y Bradley, porque que Bradley te meta 17 puntos tampoco es normal. O sea, no, lo que pasa es que tiene capacidad, la verdad es que lo que pasa es que no hace tantos tiros. Como para yo creo que ya hemos hablado mucho de un partido demasiado malo. Veros. Tenéis que miraros el Dallas-Chicago de anoche. Ese sí que estuvo pintón. Ese sí que fue un gran partido. O los Chicago-Filadelfia que estuvieron muy bien. Es que como hace mucho que no gana Filadelfia, tiene que sacarlo de Bulls. Bueno, y ayer todo el mundo pensaba una derrota de los Nuggets. ¿Y qué? Y ganaron. Y muy buen, bueno, por lo que he visto, de momento, mira, un buen partido. Yo lo que te tengo que decir es lo que te dije cuando hacías el programa en tu canal. Bol Bol no iba a jugar ni un minuto. Yo creo que Bol Bol ya está fuera del equipo. O sea, yo creo pero no, ¿te lo dije o no te lo dije? Sí, me lo dijiste. Yo pensaba que sí, ¿eh? Pero viendo lo que tal, o sea, yo ya puedo, aunque lo confirmaré mañana. Pero ya puedo decir a día de hoy, o sea, hoy 11 del 11 a las 23:52, que estoy seguro que Bol Bol no va a jugar ni un minuto más. O sea, yo creo que algo pasó en los tiros libres de Jokic, que los tiró él. Algo pasó para... Yo creo que viene de antes. Que viene mucho con el me gusta ese a Bol Bol debería salir de Denver. Sí, pero que lo saque para tirar los tiros libres. Y luego lo siente para meter a Nagy, porque si ya directamente no quieres hacer jugar, metes a Nagy y que los tire él. O sea, yo creo que ahí pasó, a ver, que ya lo tiene cruzado desde ahí, seguro, pero que algo pasó en ese tiro libre, que hubo tiempo muerto justo después, algo vería en la cara de Bol Bol Malón para decir ya está. Y el hecho de que no jugara ayer y poner por delante a un jugador que estaba defenestrado, como era Nagy, que no jugaba ni la Summer League, que le haya puesto a jugar, para mí significa que Bol Bol ya no es jugador de ese equipo. Como también digo de que Campazzo, ayer el hecho de que jugara mucho más minutos Austin Rivers que él, aparte de que Bonshain le ha quitado la plaza, y ya lo dicen los insiders, o sea que Campazzo ya se puede ir olvidando de jugar en este equipo. Y lo dicen los insiders de Denver, no lo digo yo. O sea, lo están diciendo los Harrison Wine, los Singer, todos. Que se acabó Campazzo en el equipo. Y que cuando vuelva a llamar, ya se puede ir buscando equipo. O sea, yo creo que ya lo. No sé si fue en tu canal o por aquí, que dijimos que es que tenía que hacer algo con el banquillo. Denver. Es que ha salido Bones Highland, el rookie, y está jugando a un nivel muy alto.
A ver, nivel muy alto, ya entendemos. Más alto que Campazzo. Y no me refiero a su estatura, ojo. Me refiero a nivel de juego. Perdona, Juan Carlos, que te he cortado. No. Estaba diciendo que estuvimos hablando, no sé si aquí o en tu canal, que Mike Malone tenía que cambiar algo en la rotación. Sí. Se ha decidido que Volvo no tiene que jugar y Campazzo jugar minutos residuales en unos minutos de la basura, pues... Pues sí, hay que probar, ¿no? Hay que seguir probando para ver dónde está tal con la tecla. Yo creo que la clave fue el partido contra Dallas. Contra Dallas, que jugaron los suplentes los últimos 10 minutos. Bones Highland jugó y lo hizo bien. Austin Rivers aguantó algo el equipo, aunque jugó muy mal, pero aguantó algo el equipo y aportó algo. Nagy también jugó y aportó, que anotó 6 puntos en un momento. Y en cambio, Campazzo no lo hizo bien. Y es más, tuvo pérdidas de balón, fue el peor a nivel de rating de ese partido. Y desde entonces ha ido jugando cada vez menos, hasta el punto que el contra Miami no jugó ni un minuto. O sea, no jugó ni un minuto. O jugó el último minuto con la pelea, tal, pero bueno, eso y nada es lo mismo. Y ayer jugó 7 minutos, de los cuales 5 fueron al principio. Y jugó 7 en todo el partido. O sea, me parece a mí que se le ha acabado se le está acabando el crédito ya. Y bueno, y lo de Bol Bol lo dijo Aníbal ayer por la mañana, y yo creo que después de lo de anoche yo creo que Bol Bol ya no lo vamos a ver más jugar en Denver, sinceramente. Y tú feliz, ¿no? Porque ya no te tienes que tatuar su cara ni nada. Él no sé, pero su mujer seguro. Mi mujer seguro. Bueno, pues nada. Si quieres pasamos con la clasificación, si habéis. Sí, porque es eso, estoy viendo con el partidazo de ayer. Sí, clasificación la podemos hacer. Ha sonado sarcástico. No, hombre, no, Ángel, no. Ponemos a los sorprendentes Washington Wizards empatados con los Bulls en la primera posición y con y por detrás Brooklyn y Filadelfia. Y eso, y los sorprendentes también, bueno, no, los sorprendentes no, bueno, sí, los sorprendentes Hawks, y espero que sigan así, que están fuera incluso de play-in. Y por el oeste, bueno, los Warriors, que para mí están a un nivel extenso. Ahora que dices eso de Atlanta, esto tiene pinta que hay movimiento en Atlanta, de jugadores. Y... O de banquillo. Pues precisamente por eso. El año pasado, acordaros que empezaron igual de mal, hasta que se cargaron al entrenador. Vino McMillan, parecía Dios, y ahora este año están otra vez igual que el año pasado. Con lo cual, esto todo pinta que va a haber algún movimiento en el roster, porque parece que están haciendo la cama los entrenadores. Ya, pero no sé yo. Y el año pasado tenía disculpa porque tuvieron muchas bajas al principio de temporada, pero este año bueno, tampoco están teniendo nada exagerado. Las típicas bajas de todos los equipos, ¿no? Cam Revis, que está en el day to day, y el único es eso, Okongwu, ¿no? Okongwu, o sea, sí, pero empezó como el año pasado, sin jugar también Okongwu. Por eso. Trae ya le aburre la pretemporada. Y la temporada regular. Sí, bueno, pero es que a lo mejor no se ha enterado que tiene que jugar la temporada regular para luego jugar lo que le gusta. Sí, claro. Porque ya tiene a los Hornets a 2 partidos. El play-in ya está a 2 partidos. A 2 partidos, sí. Y claro, y los que están por encima no tienen pinta de aflojar, porque o sea, estamos hablando de que de los únicos que están por encima. Hombre, Cleveland. Son sorpresas. Cleveland y los Raptors, los únicos dos. Pero claro, pero es que Charlotte está jugando muy bien, tiene un buen equipo. Claro, New York, Milwaukee. Y a ver, y Raptors yo creo que está jugando bien y está siendo fuerte en Toronto. Y tienes por encima los Celtics. Olvidemos que los Celtics siempre pueden darte ahí un susto, pueden molestar un poco. Los Celtics van a subir. Sí, los Celtics tienen que subir. Y Indiana seguramente también va a subir. Por eso. También tiene pinta. Y Charlotte... Y Cleveland yo creo que son los dos más vulnerables de los que están ahora en play-in. Cleveland yo creo que el que más, porque es el roster más corto, porque al fin y al cabo son los jugadores. Pero fíjate que hace nada, Charlotte creo que rompió anoche contra Memphis una racha de 6 partidos seguidos perdiendo. Sí. O sea que tampoco es que esté... demasiado bien. Cleveland llevaba 4 consecutivos ganados y perdió anoche.
pero al final es un roster muy chiquito, cortito, cortito, cortito. Sí, pero fíjate, está teniendo muchos problemas. Sigue luchando los partidos y hasta el último instante están ahí a punto. Por ejemplo, el partido de anoche está a punto de ganarlo, ¿no? Sí, pero quiero decirte que al final, pues el cansancio se va acumulando. Sí, se va acumulando cosas, a la larga, claro, lo que claro. Tú dices. O sea, ahora no, porque acabamos de empezar, que se llevan 12 partidos. A ver, sí, 7, 5, llevan 12. Claro, ahora anoche creo que ya ha jugado Coro. Y se ha quedado Sexton. Pero bueno, veremos también si bueno, Sexton lo pierde para toda la temporada, creo, casi toda, porque es un menisco. Y Mobley es rookie, hay que ver cómo aguanta la segunda parte de la temporada. Y siempre suele haber el bajón rookie. Sí, rookie ball. Y en el oeste, yo creo que lo que esperábamos un poco todos. O sea, en el oeste, más o menos, posición arriba o abajo, creo que todos contábamos con que Phoenix, Utah, Denver, Clippers estuvieran arriba. Golden State también lo ponemos arriba. Y es eso, no sé. A mí sí que el oeste lo veo más allá de lo de siempre. Y además están todos más o menos igual. Salvo los dos de arriba. O sea, los Warriors y Utah, los demás están en 7-3, 7-4. O sea, aquí tenemos Denver, Dallas igual. Los Clippers 6-4. Los Lakers 7-5. O sea, aquí yo creo que es lo más normal, ¿no? No sé si veis alguna cosa rara en el oeste. Yo Oklahoma, que ha ganado 4 partidos más de los que tenía que haber ganado. Ya, eso sí. Hombre, yo creo que hay aquí alguno que ponía a los Pelicans más arriba. Yo creo que los ponía más arriba. No, yo los ponía abajo. ¿Los Pelicans? Yo era a los Wolves que los ponía más arriba. Pelican y Wolf. Igual que yo ponía más arriba, no mucho, 2 posiciones como mucho más, pero hay los Houston Rockets. Pero vamos a ver si ninguno. Yo tampoco he puesto ni a los Pelicans muy arriba. No digo. Digo más arriba. No me acuerdo. Sé que hubo alguien que. Más arriba todos. Porque están los últimos, ¿no? Sí, yo lo ponía una posición más arriba. Yo creo que lo poníamos. No, pero yo creo que tengo aquí 34 victorias de media. Que eso más o menos te daría para estar el 12, ¿no? 12. También hay que contar que es verdad. Que no está tampoco Brandon Ingram, aparte de Zion. Sí, es que claro, tienes toda la razón, Aníbal. Es que le faltan los dos mejores, un equipo escasito calidad, pues es que... Claro, por poquito que tal, o sea, que está haciendo balanchunas el jugador del equipo. Pero sí, o sea, yo creo que aquí es eso. Yo me esperaba los Wolves, pero lo demás. Sacramento, yo creo que los poníamos todos ahí peleando por el play-in, van novenos, Portland décimo, o sea, yo creo que están ahí. Memphis, todos esperábamos que estuviera también en play-in. Y yo creo que tal vez pues era eso. Igual Warriors no primeros, creo que a Utah lo pusimos primero, pero bueno, yo creo que todos pusimos que Warriors, el top 3 iba a ser un Warriors, Utah, Phoenix. Igual se metía por ahí Clippers, pero yo creo que el oeste sí que es el menos. Sí, el oeste está menos bastante sorpresivo. Hombre, yo creo que a algunos les está sorprendiendo Clippers. Sí, pero Clippers, creo que empezó mal, pero llevan ya, creo que cinco partidos seguidos. Partidos seguidos ganando. Claro. Claro, es que empezaron pero mal. Me refiero que había gente que los ponía mucho más abajo. Había gente que los ponía fuera de play-in. No, los Clippers no. O sea, los Lakers igual sí que no jugábamos con... Yo le decía que los Lakers les iba a costar meterse en play-in. Mundo Lakers lo dijo en un directo. ¿En play-in o en play-off? No, en play-in, Yo he visto a gente diciendo que iban a caer fuera. Ah, ¿el Lakers te refieres? Sí, Lakers. Ah, Lakers, claro. Yo decía peleando por el play-in. Yo decía peleando por el play-in. Yo no confiaba en ellos y sigo sin confiar, ¿eh? O sea, no le veo a este equipo, no le veo mimbres para aguantar físicamente toda la temporada. No lo veo. A ver, yo luchando por entrar en play-in, no. Pero unas octava, séptima posición, sí. O sea, yo play-in fijo. Lo que pasa es que luego jugar contra los Memphis es con Ja Morant un día a un partido es muy complicado. Sino que se lo iban a los Warriors el año pasado. No, y ya no solo eso, ostras, que cuando vuelva Dillon Brooks, que tiene que volver más o menos, bueno, cuando vuelva, que no se sabe. Y que Jaren Jackson Jr. parece que empieza a coger un nivel correcto.
O sea, es tal. Pero yo creo que en el playoff, yo creo que todos metíamos los que están. De los seis, yo creo que el único que era un poco... Ay, pues jugó ayer el Bruce, pues fíjate. O sea, yo creo que el único que poníamos un poco así Dallas, no sabíamos si iba a entrar en play-in, en playoff o play-in, pero todo lo poníamos ahí. O sea, yo creo que poco... A ver, yo los nueve primeros son los nueve primeros que hay. O sea, y luego la última plaza de play-in, pues sí, iba a estar entre Sacramento, San Antonio, Minnesota, bueno, Nueva Orleans, depende un poco de la temporada que tenga cada uno. Sí, pero sí, pero... lo que tú dices, Carlos, que está bastante bien colocadita ya. Sí, con 11 partidos, ya está esto más o menos... Sí, ya te hace ver una idea de por dónde va a ir el tema. En yo creo que de aquí los Clippers pueden subir un poco. Y yo creo que viendo cómo está el equipo, hasta que lo vaya mal, los Denver van a estar ahí, yo creo, entre el 4 o 5. O sea, no vamos a tampoco lanzar decir ahora que vamos a ponernos ahí tal, porque Warriors está intratable. Utah, yo creo que sin Phoenix cogiendo el nivel, pues entre Denver, Clippers y Dallas van a estar el cuarto puesto. Yo creo que va a ser más entre Clippers y Denver, la cuarta plaza. Y luego Warrior, pues lo que os comentaba el otro día, que tiene un calendario bastante asequible de momento. Y ahora les toca a Chicago pronto, ¿no, Aníbal? Mañana. Y tienen la suerte de que va a Chicago en cuadro. Pues seguirán ahí primero. No, pero están jugando bien. Quiero decir que sí, sí, está Warriors bien. Es un equipo muy divertido de ver. Yo me los he visto, es muy divertido de verlos jugar. Porque tienen a los que se tienen a Gary Payton tercero y a Draymond, que defienden como leones. Más este que nunca me acuerdo del nombre, este, el otro, el que ya estaba el año pasado. Hostia, siempre me he olvidado el nombre. Siempre me confundo con Mitchell y no es Moses Moody. No, es ¿cómo se llama este? Os lo digo. ¿De qué juega? Juega de base escolta, es Poole, no. Damian Lee. Ahí no juega, pero también coñado, coño. Claro, está jugando tal, pero es que estamos hablando aquí de que Bielicha está jugando bien. Otto Porter cuando sale lo hace bien, o sea, juega sus 14-15 minutos y aporta un montón. Y eso, y Wiggins está también a un nivel muy alto. O sea, es que cuando no te sale Curry, te sale Poole, te sale Wiggins. Claro, y atrás eso, si te defienden, pues los que te defienden. Yo lo veo un equipo bastante compacto y a la espera de Clay. Bueno, y que vuelva Wiseman, que algo jugará. Sí, por eso. O sea, no sé, yo veo un equipo. Y eso, bueno. Y ayer creo, anoche o la otra noche, creo que se lesionó también Draymond Green. Ayer jugó, lo tengo aquí delante. En el partido de ayer jugó 21 minutos. Pues sería sí, ayer. Vale, creo que jugó, o sea, igual si sí, jugó él y luego Iguodala 24. ¿Para qué Iguodala juega 24 minutos? Está en la lista de lesionados esto que te ponen día a día o decisión previa. Day to day, sí. Por eso. Bueno. Ya sabéis, nos podéis escribir cuando queráis, pongamos aquí la dirección rápido, la nuestra, y que mañana a las 5:30, ¿no, Juan Carlos? Estaremos, que está en silencio, ¿está silenciado, Juan Carlos? Sí, mañana, gracias, Carlos. Mañana a las 5:30 en el Massive Ball estaremos Carlos y yo defendiéndonos allí. Uh-huh. Una cosita antes de irnos, mira, he visto aquí que pone que dice que no llegan ofertas por John Wall y tampoco existe plan para que juegue. Sí, yo de mayor quiero ser John Wall. Cobrar 40 millones y no hacer nada. 44 que cobra este año. Pues fíjate. Bueno, y con 40 me conformo. Es que pone la misma noticia que se ha hecho eco en NBA Manías, que los equipos que se han interesado por John Wall quiere que, porque el siguiente año es opción del jugador, quiere que renuncie ese año. De hecho, John Wall que no renuncia ese año. Carlos, si te parece. Va a pillar algo parecido, ¿sabes? Ya. 47 millones cobrará el año que viene. De tal forma, yo creo que aquí se ha equivocado mucho Houston y él de no jugar. Sí. Tienen que haberle dado unos minutillos, aunque sea en la segunda unidad, 14, 15 minutos por partido, para ponerle en el escaparate, para que vean que él está bien. Y aquí yo, antes de irnos, hablo de mi libro, que ha salido la estadística ahora, de que ayer Monte Morris
el tío Will Barton pasó por delante de Jamal Murray en triples conseguidos con los Nuggets en la historia. Ya está, ahí lo digo. Venga, ahí has dejado la puntilla. Ahí has dejado la puntita. Bueno, pues nada. Tenemos Raid, ¿no, Aníbal? Imagino. No sé quién ha conectado estas horas ya. Mira, tenemos a NBA Club Spain y luego Planeta NBA se ha ido a Nico Abad y Nico Abad se ha ido a Ciro López. Así que cualquiera de los dos que queráis. NBA Club Spain, ¿no? NBA Club Spain, pues para allá que nos vamos. Pues bueno, lo dicho. Hasta mañana. En el canal de Massive. Pero bueno, pero a las 12 también en el de Denver. Que a la mañana a las 12. No, mañana ya toca. Hay previa con Atlanta. Así que a las 12 vale. Denver canal y a las 5. Y a las 5 Massive Ball. Tenéis el día completo. Perfecto. Hasta mañana. Hasta luego. Chao. Hasta mañana. Perfecto.